Drop it. Yeah. Uh, 남자들 다 눈이 돌아가니까 지나가니까 시선이 쏘여 아직도 부족해 허리를 돌려 적당히 줌에 그만 약골려 움직여 Hey move your body 이리 오 이리 오 이리 오 움직여 Hey 말이 필요 없어 Cause I'm the queen 딴 여자 쳐다보지 oh, 마 Oh baby 조금은 어색하지만 Oh baby Just talk to me 아스아스하게 아쓰, 말해 웃음 마사좀더가 Gente de YouTube, hoy traemos Naruto: El Poder de las Bragas. Historia creada por Chibi Action de Fanficción. Capítulo 13. Previamente, solo asegúrate de no romperlo. De lo contrario, iré por ti. Dijo Inata mientras liberaba su propio ki impresionante. Tiamat tragó saliva. Qué chica más aterradora. Gracias por su comprensión. Lo traeré después de una semana. Tiamat hizo una reverencia mientras se preparaba para teletransportarse. ¿Qué semana? Chicos, por favor, ayúdenme, miró a sus amigos con ojos suplicantes. Lo que consiguió lo sorprendió. Vamos a jugar a la ajedrez a que no asegúrate de romperle las piernas para que no se escape. Estoy atrasado con mis tareas, bastardo suertudo. Tiamat miró a Issei con los ojos entrecerrados antes de encogerse de hombros. Ese otro idiota puede esperar. En este momento, mamá necesita algo de acción. Con eso, se teletransportó con un Naruto que gritaba y suplicaba. Pasarán unos tres días antes de que se vuelva a ver a Naruto. Ahora, ya se paró en la puerta con una mirada perpleja en su rostro mientras se encontraba cara a cara con alguien a quien pensó que nunca vería después de una semana más o menos, pero aquí estaba tres días después. Se paró en la puerta tratando de poner una cara en blanco, pero tenía ese brillo en él que decía me acosté a lo grande, esto la dejó perpleja sin fin. ¿Por qué estaba aquí tan temprano? ¿Escapó de ese dragón o ella se aburrió de él y lo dejó ir? Oigirai-chan, esquiva una daga de hielo me vas a dejar entrar. Dijo Naruto con las manos en los bolsillos. Estaba haciendo todo lo posible para no tener una sonrisa estúpida en su rostro. Esos fueron unos tres días increíbles con esa dama dragón. Las cosas que ella le hizo a él, oh hombre. Graifia, por otro lado, estaba explotando una vena. Deja de llamarme así. Gritó antes de recuperar la compostura y dejarlo entrar. Lo siguió hasta la sala de estar donde estaban reunidas las chicas. Teniendo una idea malvada en su cabeza, Naruto hizo una transformación sin humo. ya solo parpadeó cuando vio lo que hizo. Vaya, se va a vengar con esa cara puesta. Las chicas estaban sentadas en círculo bebiendo un poco de té y galletas con rías mirando en la dirección de donde venía Naruto. Vio que alguien entraba en la habitación. Al principio ignoró a la persona que pensaba que era Grayfía, pero esa persona era demasiado pequeña y cabezota para ser ella. ¿Esperarlo? Observó bien a la persona, luego parpadeó y volvió a parpadear para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Luego miró las galletas y el té que estaba bebiendo. Lo que sea que Grayfía pusiera en el té o las galletas era poderoso para que ella viera cosas. Está bien, simplemente ignora lo que estás viendo y desaparecerá. Ella tomó otro sorbo guiño. Inmediatamente escupió el té después de presenciar uno de los guiños más asquerosos que jamás había visto. El té se arruinó oficialmente. Los demás se giraron para ver un espectáculo horrible, la verdadera materia de las pesadillas que nadie quiere ver. Todos ellos escupen el té que estaban bebiendo. Los que no se aseguraron de beber un poco para que también pudieran escupirlo. Frente a ellos estaba Ivankov en toda su fealdad, haciendo lo que se suponía que eran poses sexys, pero esa cara y ese cuerpo lo arruinaron todo. La forma en que les sonreía y les enviaba besos les provocaba escalofríos. Eso fue tan perturbador. Por favor, déjame matar a esa cosa, dijo Aquino cuando la luz comenzó a brillar alrededor de su forma. Antes de que pudiera llegar una respuesta, la cosa fea hizo algo que golpeó a todos los que estaban frente a ella. Guiño de la muerte, gritó Ivankov mientras hacía otra pose antes de guiñarles un ojo. La reacción fue instantánea. Todas las chicas fueron lanzadas hacia atrás con sangre saliendo de sus bocas. Si los chicos calientes causan hemorragias nasales, entonces la fealdad de Ivankov causa sangrado por la boca. Naruto, al ver sus reacciones, no pudo soportarlo más, disipó la transformación antes de comenzar a reír. Esperaba algunas reacciones extrañas, pero ni en sus mejores sueños esperó causar sangrado en la boca. Si tan solo hubiera preparado una cámara de antemano, esto habría sido un buen clip en sus archivos de bromas. Eso no fue muy amable, Naruto Kun. ¿Y por qué regresaste tan temprano? Pensé que ustedes dos lo estarían haciendo por un tiempo ahora, dijo Inata, ya que ella fue la primera en recuperarse. Ella pensó que lo había visto todo en el mundo Shinobi y en la sociedad de almas, pero esa cara se llevó el premio. Tal fealdad debería ser borrada de la existencia. Te lo mereces por el truco que hiciste. Ahora eso no fue muy bueno, dijo Naruto mientras trataba de ser serio. Si no fue muy agradable, entonces ¿por qué estás brillando y haciendo todo lo posible para no sonreír como un loco? dijo Inata con una sonrisa de complicidad. Naruto solo pudo sonrojarse al ser atrapado con las manos en la masa. Y no respondiste a la pregunta que hizo Inata. ¿Cómo escapaste de Tiamat? preguntó una Rías ahora recuperada. Oh, bueno, salí ya que ella está fuera de servicio en este momento, dijo Naruto con una mirada lejana, mientras recordaba las cosas que él y la dama dragón hicieron. ¿Qué lo hiciste? ¿La noqueaste? Se podría decir eso. Quiero decir que la golpeé hasta dejarla inconsciente, jejeje, dijo Naruto con una sonrisa perversa. Los demás solo podían mirarlo con caras rojas y miradas incrédulas. ¿Cómo puede decir eso con una cara, sería? Eso es imposible. Eres tú quien debería estar fuera de servicio. Esa mujer te habría dejado roto y seco, dijo Incrédula Grafía. Ella sabía acerca de los dragones y sus hábitos de apareamiento. También sabía que los únicos que podían satisfacer a las dragonas hembras eran los dragones machos, ya que esos tipos pueden hacerlo por un tiempo cuando están en celo. Para Naruto, reclamar tal hazaña era como decir que la luna eclipsaba al sol. Bueno, es imposible para cualquiera, pero no para mí. Me refiero a que solo combine mi resistencia más los clones y tendrás una dama dragón satisfecha, dijo Naruto, sin darse cuenta de que no debería haberles dicho eso a las chicas. Así que básicamente la golpeaste en grupo. Además, ella no tendría ninguna posibilidad contra la poderosa Excalibur, jejeje, comentó Inata haciendo su discurso de venta a las chicas. Ahora todos, y cuando digo todos, quiero decir que todos, incluida la estoica Graifia, se sonrojaban como locos. Se imaginaban a un grupo de Narutos turnándose para salirse con la suya con Tiamat, quien en algún momento fue reemplazada por ellos. A veces las chicas tienen una imaginación salvaje jejeje, no sé si eso es algo. Jejeje Excalibur como en la espada. Akeno preguntó con un sonrojo en su rostro mientras se imaginaba haciendo todo tipo de cosas, S y M, definitivamente, con un ejército de Narutos desnudos. Se podría decir que es una espada jejeje, dijo Inata mientras soltaba una risita pervertida. Oh, esto es tan bueno. Pronto estas chicas harán su movimiento hacia Naruto y serán impotentes para resistir. Ahora es el momento de planificar más formas de animar a las chicas a hincarle el diente. Naruto tomó esto como su cola para dejar a estas chicas en la tierra del ala. Fue a su habitación, sacó un par de bragas y las olió. El aroma era tan potente en este. ¿Quién diría que se topó con una virgen dragón de no sé años? Realmente ganó el premio gordo esta vez. Poniendo las bragas en su dimensión de bolsillo para consumo futuro, sonrió. Esto es bueno, falta mucho más. Este es el primer paso en mi colección de bragas ultimate ahora Grafia querida eres la próxima fufufufu Naruto se rió maliciosamente con un relámpago cruzando la habitación Mientras tanto todavía en la sala de estar Graía fue sacada de su ensoñación por un escalofrío que le recorrió la columna vertebral tenía el presentimiento de que algo iba a suceder que sacudiría su mundo día siguiente la mayoría de las mañanas Graía suele levantarse temprano para hacer su trabajo nunca quiso quedarse en la cama porque se sentía sola. Le recordaba mucho las promesas incumplidas por las que sufrió. Levantarse temprano y hacer su trabajo y luego terminar tarde en la noche era la única manera de dejar de pensar en los recuerdos dolorosos. Ella estaba corriendo fuerte y lo sabía. Sin embargo, esta mañana fue diferente. Esta mañana ella realmente quería quedarse en la cama. Era raro, pero ¿quién era ella para quejarse? Todo comenzó con las imágenes que la niña Inata cultivó en su cabeza acerca de tener sexo con su novio. En realidad, comenzó cuando Naruto casi tomó sus bragas que ella protegió, pero terminó cuando él la tocó brevemente con esa técnica suya. Por supuesto que lo desafió para no mostrarle debilidad. Pero después de eso, ella fue y se vanó. Un baño muy largo. Después de eso, las cosas fueron cuesta abajo desde allí cuando comenzó a tener sueños extraños sobre ella y Naruto. Peor aún fue el incidente de Tiamat, donde Inata insinuaba que Naruto era una bestia en el saco. Todo esto contribuyó a la muy agradable mañana que estaba teniendo en este momento soñando con cierta persona. El sueño también se sentía tan real. Solo podía retorcerse en su cama mientras olas de placer latían por todo su cuerpo. Ella no sabía que estaba haciendo ruidos que eran escuchados por los residentes de la mansión. Oh, hombre, ella no quería despertarse de este sueño. Su mano se movió hacia su región inferior, sus piernas se abrieron de par en par con la intención de masajearlo para estimularse aún más. Se encontró con lo que parecía una mata de pelo. Eso es raro. Ella movió sus manos alrededor del cabello que parecía estar unido a una cabeza. Esperarlo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sintió que alguien estaba en su cama con la cabeza entre las piernas de Graifía. ¿Cómo alguien entró en su habitación sin que ella se diera cuenta? Rápidamente tiró las cubiertas para encontrar un sitio que esperaba no ver nunca. MMMH, eso es discutible. Afuera, algunos de los residentes estaban reunidos fuera de la habitación de Grayfia. Todos estaban preocupados por los sonidos que escuchaban desde su habitación. No hubo otro hombre que no fuera Naruto que vino anoche. Además, los únicos otros hombres que solían venir eran Kiba y e Sei. Además, ella tampoco trajo a nadie aquí, así que o estaba yendo con Naruto o estaba haciendo algo de autoservicio. Así que todas las chicas asintieron mientras abrían la puerta para ver un sitio muy interesante. También fue el mismo momento en que Grafía tiró las sábanas. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio lo que estaba pasando. Sus ojos se agrandaron aún más cuando notó que tenía una audiencia que también estaba congelada en estado de shock. Allí, entre las increíbles piernas de Greifia, estaba Naruto, que estaba ocupado comiendo su lugar sagrado sin bragas como si no hubiera un mañana. Las sábanas estaban empapadas con los jugos de Greifia resultantes de la administración de Naruto. Por primera vez en su vida, Greifia se sonrojó como una colegiala y se quedó sin palabras. Como si el universo estuviera jugando una broma pesada, Naruto murmura sabroso con una voz dulce y enamorada que hace que Grafia se sonroje aún más, y que las chicas disfruten del espectáculo. Dijo el chico que levantó la cabeza mostrando su cara de sueño. Luego se levantó y se estiró mientras miraba a su alrededor para encontrar que no estaba en su habitación. Miró hacia la puerta para ver a un grupo de chicas sonrojadas mirándolo por alguna extraña razón qué diablos estaba pasando y de quién era esta habitación de todos modos. Mirando hacia abajo, se encontró con Grefia, con las piernas abiertas, dándole una buena vista de su lugar celestial. Inmediatamente se sonrojó como una tormenta mientras hacía todo lo posible por no mirar, pero la imagen ya estaba guardada en su mano. Peor aún, Excalibur estaba tratando de desobedecerlo otra vez. Pero maldita sea, esa fue una gran vista. Así que eso es lo que estaba escondiendo debajo de ese vestido de sirvienta suyo, pensó Naruto. Pero, ¿qué diablos estoy haciendo aquí y cómo llegué aquí por el bien de Pete? Está bien, esa es una vista con la que a un chico le gustaría despertar. Pero, ¿alguno de ustedes sabe cómo sucedió esto? Realmente me gustaría conocer los detalles, dijo Naruto con voz nerviosa. Grafia hizo algo que sorprendió a todos los que la conocían. Por primera vez en su vida gritó, como una niña real. Tenga en cuenta que esta era la única forma en que podía reaccionar, ya que su máscara estoica no haría una mierda. Y ya, comenzó a arrojarle el bastón a Naruto, que hasta el día de hoy todavía se pregunta de dónde vino ese bastón. Comenzó con el personal más pequeño como tazas, luego platos y luego platos. En algún momento se graduó en fregaderos de cocina y bañeras, que clavaron a Naruto en la cabeza. El pobre, afortunado, muchacho tuvo que salir de la habitación con algunos bultos en la cara. La pobre Grayfia quedó sujeta a varios tipos de revuelo, pero el peor fue el de Inata. La chica tenía una sonrisa traviesa en el rostro, como si uno de sus locos planes acabara de funcionar. Ahora que lo pienso. Oh, maldita sea, esa chica es tan tortuosa. Ya casi jejeje, solo un empujoncito pensó Inata. Pero sus pensamientos fueron proyectados hacia el exterior por un aura oscura que la rodeó mientras se reía como una loca. Gracia simplemente se enterró en sus sábanas, pero el olor de su excitación la estaba volviendo loca. Tal vez uno de esos baños muy largos le haría bien. Sí, un baño muy, muy largo. Con Naruto encontramos al niño arrastrado en su habitación, bloqueando la puerta con varios objetos. No hay necesidad de que esa loca se acerque y lo convierta en un helado. Una vez hecho esto, tenía que revisar lo que había sucedido esta mañana. Primero, no se despertó en su cama, lo que significa que estaba sonámbulo nuevamente. En segundo lugar, y lo más importante, comió la cereza de Grafia. Impresionante. Todavía podía saborearla y le gustaba como sabía. En tercer lugar, obtuviste el número 2 en una semana, intervino Circonis. Oh, ahí está su voz residente de depravación, no he sabido nada de él en mucho tiempo. ¿Y qué quiso decir con el número 2? Sintiendo algo en su bolsillo, sacó algo que pensó que era inalcanzable. Las malditas bragas de Graifía. Suerte que no se los comió mientras dormía. Tal vez inconscientemente pensó en su sueño, por lo que las bragas todavía están alrededor. Toda la casa tembló cuando Naruto gritó a todo pulmón: Sí, finalmente. Conseguí las Ultimate Panties número 2. Sabor helado Muahara. Pronto, con el poder de las Ultimate Panties, será imparable, gritó Naruto mientras estaba parado en la parte superior de la casa, mientras giraba las Panties en el aire como Kazuma. Todos sudaron mientras Gai fiase un día en el tubo para ocultar su vergüenza. Pasará un tiempo antes de que pueda volver a mirar a Naruto. Más tarde ese día. ¡Qué demonios! Ravel había visto muchas cosas y criaturas en su vida. Algunos eran lindos y otros eran francamente aterradores. Pero todos compartían una cosa en común. Todos tenían hábitats en los que se quedaban. Entonces, ¿qué diablos estaba haciendo esta criatura dentro de la casa? Rabel había decidido comenzar a hacer las tareas del hogar ya que Grafia quedó incapacitada después del fiasco de esta mañana. Ella limpió la casa y se dirigía a la nevera para comprar algo de fruta cuando se encontró con una vista interesante. Apa se encontró cara a cara con un gigante de un hombre, de piel oscura y cabello azul. Dicho gigante la miró con una cara feliz y confundida. No amenazaba en lo más mínimo, pero su estatura era muy intimidante. Apa y solo estaba tomando unos tragos antes de ir a entrenar a sus estudiantes. Apa, apa y listo, dijo el ahora apodado Apachai mientras corría hacia afuera en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Rabel muy confundido. Esta casa me va a volver loca, dijo antes de que la agarraran por detrás y terminaran en el patio con los demás. Mirando a todos los que podía ver, la mayoría tenía miradas molestas mientras que otros como Shuelan estaban confundidos, los chicos, por otro lado, tenían una mirada de miedo. Está bien, hoy Apachai Sensei se está haciendo cargo del entrenamiento. En primer lugar, chicas, vayan y hagan algunos ejercicios físicos para fortalecer esos músculos suyos. En segundo lugar, les voy a enseñar un nuevo estilo de lucha sin armas, apa, dijo Apachai de una manera alegre y encantadora. ¿Podemos quedarnos y mirar? Preguntó a Keno en su manera linda. Sabía que este era Naruto transformado y sabía que a él le gustaba ese anime del que obtuvo el personaje. Pero lo que ella sabía era que una vez que Naruto se transforma, tiene algo en mente para animar las cosas. Las otras chicas también decidieron quedarse y ver este nuevo estilo de lucha. Sensei y Apachai se volvió hacia sus víctimas. Me refiero a que pronto serán cadáveres, me refiero a que pronto serán estudiantes muertos, o oh, entiendes el punto. Dichos muchachos estaban preparados para lo que vendría. Sin trucos esta vez sin miel y sin abejas. Lástima que no vieron el anime, de lo contrario habrían corrido por sus vidas. Hoy voy a enseñarte boxeo Muay Thai. Muay Thai es el arte de matar con las manos desnudas. Te ayudará a salir de cualquier pelea matando introdujo a Pachai obteniendo gotas de sudor de todos. Amigo, solo queremos aprender mano a mano, no como asesinar cualquier cosa que se mueva, dijo Issei con una gran gota de sudor. Pensarás en un bastón complicado como ese después de que tu oponente esté muerto. Usa tu pensamiento para matar o hará que te maten, dijo Apachai tratando de hacerse pasar por un maestro chino. Esta es una muy mala idea, fue el pensamiento general que cruzó por la mente de todos. Así que Naruto, quiero decir, Apachai les presentó a los niños el uso de la postura básica del boxeo Muay Thai llamada Tengad espero haberlo entendido bien, que se centraba en el uso de los codos y las rodillas. Muay Thai es un estilo de lucha muy delicado. Si lo usas bien, puedes matar a tu oponente. Si lo usas mal, puedes matar a tu oponente. Ahora el entrenamiento ha terminado para entrenar a PA. Apachai dijo antes de comenzar a destruir al azar muñecos de entrenamiento que estaban en el campo de entrenamiento. Esto realmente asustó a los dos chicos. Kiba, creo que deberíamos correr antes de que nos mate. Isei dijo mientras retrocedía lentamente. Kiba solo asintió mientras él también retrocedía, pero chocaron contra una pared de ladrillos que era Apachai, quien mágicamente se teletransportó a su alrededor. Mierda, ¿a dónde van ustedes? Peleemos hasta la muerte, Apa. Ayúdanos. Seguro que entrenar mocosos es divertido. Sabes que Naruto no esperaba divertirse tanto. No esperaba que su vida en un mundo nuevo fuera tan divertida. Había hecho amigos a los que tenía muy cerca de su corazón como unos pocos especiales en las naciones elementales. Honestamente podría decir que cuando se trata de eso, ofrecería su vida por la de ellos. Esta era su preciosa gente ahora, ahora disfrutaba de todo lo relacionado con su vida. Seguro que había muchos peligros al acecho esperando ser desatados y tenía la sensación de que estaría en tantas aventuras. Pero a pesar de eso, realmente le gustaba estar aquí incluso su nueva pareja y su perversidad eran divertidas circonis era alguien a quien realmente necesitaba después de la pérdida de sus amigos Bijou. le recordaba a ese pervertido meco Matatabi. y robar y comer bragas también se estaba volviendo divertido una cosa que se le ocurrió inesperadamente y que ahora notó sobre su vida anterior fue lo popular que era con las chicas y lo denso que era si hubiera querido una arena en su mundo lo habría tenido Quiero decir que estaban Inata, Shion Koyuki, Sasame y Shizuka. Realmente fue un estúpido cuando trató de ser popular y genial frente a las chicas de la academia. Sé tú mismo y encontrarás a ese alguien especial, eso fue lo que le dijo su hermana, la que lo cuidaba y era verdad. Su carácter real atrajo a alguien especial y se alegró. Y ahora aquí estaba rodeado de chicas de nuevo, que estaba bastante seguro de que sentían algo por él. Todo fue gracias a su personaje y esa pervertida Inata. Honestamente, ella sigue diciendo que Dragon Lady no será su única preocupación. Había notado los cambios en las chicas. Estaban haciendo avances no tan sutiles hacia él. Cuando se salvó con Koneko y Shuelan, no tenían tanto miedo de mostrarle sus bragas. Él accidentalmente se encontró con Rías y Aquino bañándose y obteniendo una muy buena vista. Rabel estaba haciendo todo lo posible para llegar a él a través de su cocina gracia por ahora se estaba esfumando, pero estaba planeando algo. La única que le preocupaba era Asia. Había vivido con la chica y ella estaba unida a él. Así que pensó que ella se sentía tan insegura por la competencia que estaba recibiendo de las otras chicas. Ella tenía sus propios encantos que no conocía. Le gusta a ella, así como todas las chicas. Mierda, lo del harén se le estaba metiendo en la sangre. Ya tienes un harén de dos en este momento, lo sabes, ¿verdad? Circonis intervino. Oh, cállate. No estoy tan loco como para querer tantas chicas. Naruto le gritó a su compañero. Era como si Circonis y Jinata hablaran a sus espaldas para que él estuviera de acuerdo con lo del aren. De todos modos, volviendo a lo de Asia, tenía que hablar con ella pronto antes de que fuera demasiado tarde y ordenar sus sentimientos mientras estaba en eso. Lo que no sabía era que alguien tenía otras ideas y pronto tendría un enorme aren. Y Mata quedó fascinada con Asia en el momento en que la vio. Asia era como una versión anterior de ella. Tan tímida, tan inocente, tan linda. Le faltaba confianza pero era parte de su encanto. Y Mata había notado cómo se había dado por vencida cuando vio con quién estaba compitiendo. Asia pensó que no tenía las cosas correctas para hacer que Naruto reaccionara ante ella como las otras chicas. Bueno, estaba equivocada. Es hora de un poco de creatividad, Inata. ¿Estás segura de esto, Inata? ¿Qué pasa si no le gusta? Dijo una tímida y sonrojada Asia. ¿Estás loco? Sé que a Naruto le encantará. Te mostrará cuánto efecto tienes en él, dijo Inata mientras empujaba a Asia por el pasillo hacia donde estaba Naruto. Se aseguró de que los otros chicos estuvieran fuera de la casa. Las otras chicas solo miraban divertidas como Asia se encontraba cara a cara con Naruto. Hola, Naruto hacía casi tartamudeo de vergüenza cuando comenzó a actuar tímidamente tratando de mirar hacia otro lado. Oh, gran error porque ese fue un movimiento increíble que hizo. Combinado con lo que hizo Inata, digamos que Naruto no tuvo ninguna posibilidad. Naruto se quedó congelado en su lugar. El vaso de jugo que tenía en la mano ya había tocado el suelo. Lo que Naruto estaba viendo era algo que nunca pensó que vería. Si Jiraiya alguna vez viera esto, moriría de inmediato. Santo cielo, no sabía que la chica lo tenía adentro. Amigo, tómala y golpéala ahora mismo. Circonis le gritó a su compañero, pero no obtuvo respuesta. Oh, chico, el tipo ya tuvo un colapso. Allí, en el pasillo, estaba Asia. Era linda con lo que sea que se pusiera, pero maldita sea, esto era demasiado, una combinación asesina de hecho. Llevaba un diminuto traje de monja negro que dejaba poco a la imaginación, solo piensa en cualquier traje de monja cachonda. Y su inocencia hizo más mal que bien. Una monja inocente con un traje diminuto. Esa es una gran receta porno. El pobre chico se quedó en blanco antes de que le sangrara la nariz. Asia un Naruto menos 20. Sí, esa es mi chica. Mira, te dije que lo noquearías. Y Mata elogió a Asia. Honestamente, Yuroichi se le contagió más de lo que pensaba. Oh, las ideas que tenía para Naruto eran solo XXX para mencionar. Ahora, un movimiento final y la liga del harem para ganar, jejejeje. Las otras chicas no lo podían creer. Asia le dio a Naruto un copo por hemorragia nasal. La chica se había adelantado mucho más que ellos. Bueno, es hora de que ellos también se pongan al día. Pobre Naruto, esa semana fue sometido a varios cosplays que casi muere por la pérdida de sangre. Me refiero a brujas cachondas. Princesas cachondas y doncellas diminutas eran demasiado para él. Y Excalibur estaba llegando a su punto de ruptura. Pronto matará a todas estas chicas. Al día siguiente, después de la escuela, nos encontramos con la reunión de la nobleza de Rías con la de Sona para una reunión importante. Han estado sucediendo cosas en su territorio y no podían simplemente ignorarlo. Además, no ayudó que recibirían algunos visitantes de la iglesia. Así que aquí estamos con ambos nobles sentados en lados opuestos uno del otro. Sin embargo, Sona y su reina miraban a Naruto por alguna razón que él olvidó, qué conveniente. Está bien, Sona, tendrás que superarlo. Quiero decir, son solo unas pocas bragas. Por otro lado, tuvimos que reemplazar todo nuestro stock dos veces esta semana, dijo Rías con un suspiro. Naruto había estado particularmente hambriento de bragas esta semana. Está bien, pero si hace algo, lo mataré. Sona dijo mientras ponía énfasis al filtrar su aura de fatalidad. Pero todo lo que consiguió fue que Naruto la mirara con un brillo muy familiar en sus ojos mientras se lamía los labios. Sona solo se estremeció. Continuando, esperamos a dos exorcistas de la iglesia en cualquier momento de esta semana, por lo que me dijo mi hermana. Alguien robó algunos fragmentos de Excalibur y la iglesia sospecha que se esconden aquí. Así que tendremos que ayudarlos como una muestra de buena fe. También es una oportunidad para hacer las paces con la iglesia, dijo Sona con rías asintiendo. Sin embargo, también significaba que tendrían que tener cuidado con ellos. Esos exorcistas eran fuertes y, junto con sus armas sagradas, se convirtieron en problemas. Si intentaban algo, tendrían que defenderse. Entonces, ¿están enviando a alguien como sacerdote de mierda? preguntó Naruto. Si la iglesia está llena de locos como él, entonces tendría que quedarse. Sona solo miró a Rías en busca de una explicación. Es un exorcista extraviado con el que nos encontramos cuando conocimos a Asia. Y ya no me preocupo, no creo que envíen a alguien así en un asunto tan delicado como este, dijo Rías tranquilizando a Naruto. Oh, bueno, en ese caso, les deseo buena suerte. Me iré por un tiempo, así que por favor asegúrense de tener cuidado, ¿de acuerdo? Eso sorprendió a todos. ¿A dónde iba de todos modos y por qué no se lo dijo a nadie? ¿Y a dónde vas? Preguntó Rías. Oh, Sona-chan me va a conectar con su hermana. Quiero visitar las forjas del inframundo y ver si puedo hacer algunas armas para ustedes mientras reabastezco las mías, respondió Naruto. Como aprendió de experiencias pasadas, no es bueno confiar solo en el poder. Necesitas algunas armas para ayudar y las chicas necesitaban algunas. Kiba estaba cubierto, e Isei tenía Draiga además de gafas de rayos X, no tenía idea de qué arma se adaptaba a Isei. Oh, eso es todo. ¿Por qué me dijiste esto antes? ¿Y por qué te conectaría con mi hermana? Sona también preguntó cruzando sus manos. Si él cree que ella se unirá y hará lo que sea que le diga, bueno, tiene otra cosa por venir. Uno, eres lindo presidente del consejo. Y dos, no es bueno para tu reputación si la gente descubre que caminas como un comando, dijo Naruto con una sonrisa mientras giraba alrededor de las bragas de alguien. La nobleza de Sona se sorprendió cuando vieron las bragas de su líder en las manos de Naruto. ¿Cómo diablos hace eso? Rías y su nobleza solo se enfrentaron. Sona, por otro lado, pensó en una idea: ¿Qué tal una apuesta? Si me ganas en un juego de ajedrez, entonces te conectaré con mi hermana. Trato, esto fue perfecto, no hay manera en el infierno de que Naruto pueda vencerla en el ajedrez. Ah, Sona, no creo que sea una buena idea, dijo Rías después de haber jugado con Naruto varias veces y perdido mucho. Además, ya sabía lo que estaba en juego si Sona perdía. Está bien, si ese es el caso, entonces si pierdes, tu nobleza también me dará sus bragas. Jejeje, Naruto soltó una risita pervertida. Sona, que tenía tanta confianza en sí misma, estuvo de acuerdo. Bueno, tu trasero es mío, declaró Naruto mientras Sona se sonrojaba. Esa declaración podría interpretarse de muchas maneras diferentes. Pero ella tiene un buen culo. Ocho juegos después, encontramos a Sona casi catatónica que perdió a los ocho. Allí, las mujeres de su nobleza decidieron escapar, pero ya era demasiado tarde. Naruto ya estaba contando su botín que tan graciosamente liberó después de su segunda victoria. ¿Y qué botín fue jejeje? Te dije que era una mala idea. Todo lo que puedo decir ahora es bienvenido a la Liga del harem, dijo Rías de manera inusual mientras disfrutaba de la derrota de su amiga. Ella le advirtió después de todo. No puedo creer que me voy a casar con este pervertido, murmuró Sona incoherentemente mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. Usó todos los trucos que conocía en el libro, cada estrategia, pero él pareció contrarrestarla fácilmente. ¿Hará casarse con quién ahora? Preguntó Naruto esperando haberla escuchado mal. Verás, Sona hizo un voto de que cualquiera que la gane en un juego de ajedrez se casará con ella. Y como lo hiciste muchas veces, debo agregar que sellaste tu destino, explicó Rías mientras disfrutaba ver el color desaparecer tanto de Naruto como de Sona. ¡Qué espectáculo! ¡Qué hará! Fin del capítulo. Capítulo 14. Previamente. Bueno, tu trasero es mío, declaró Naruto mientras Sona se sonrojaba. Esa declaración podría interpretarse de muchas maneras diferentes. Pero ella tiene un buen culo. Ocho juegos después, encontramos a Sona casi catatónica que perdió a los ocho. Allí, las mujeres de su nobleza decidieron escasear, pero ya era demasiado tarde. Naruto ya estaba contando su botín que tan graciosamente liberó después de su segunda victoria. ¿Y qué botín fue jejeje? Te dije que era una mala idea. Todo lo que puedo decir ahora es bienvenido a la Liga del Harem, dijo Rías de manera inusual mientras disfrutaba de la derrota de su amiga. Ella le advirtió después de todo. No puedo creer que me voy a casar con este pervertido, murmuró Sona incoherentemente mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. Usó todos los trucos que conocía en el libro, cada estrategia, pero él pareció contrarrestarla fácilmente. ¿Hará casarse con quién ahora? Preguntó Naruto esperando haberla escuchado mal. Verás, Sona hizo un voto de que cualquiera que la gane en un juego de ajedrez se casará con ella. Y como lo hiciste muchas veces, debo agregar que sellaste tu destino, explicó Rías mientras disfrutaba ver el color desaparecer tanto de Naruto como de Sona. ¡Qué espectáculo! ¡Qué hará! Ahora, y siempre había querido vengarse de Naruto por toda la mierda que les hizo pasar durante el entrenamiento. Quería ver a Naruto perder esa sonrisa de suficiencia en su rostro. Pero maldita sea, alguien se le adelantó. Y por error también. No es que se quejara. No todos los días puedes ver a Naruto quedarse sin palabras y pálido como una sábana. Es por eso que estaba tomando fotografías para uso futuro. El pobre Naruto no sabía qué hacer. Se va con un grupo de chicas, y Mata es un pervertido que quiere que tenga una ren. Se comió el trato de Grayfia mientras dormía, se folló a una dama dragón durante tres días seguidos y ahora, sin saberlo, se ha posicionado como candidato a matrimonio para Sona. Que sigue golpeando a su hermana. Sona trató de recuperar la compostura, pero se vio reducida a un desastre de tartamudeo. Entonces contactaré a mi hermana y le diré que te acompañe a las forjas tartamudeo. Naruto estaba demasiado sorprendido para responderle, por lo que tuvieron que llevarlo a casa, que era una tarea asignada a Koneko. La chica estaba muy feliz de llevar a Naruto a casa, arrastrándolo por los pies, asegurándose de que su cabeza chocara con cada objeto en el camino. Si Naruto hubiera estado en el estado de ánimo correcto, habría notado el cambio que estaba ocurriendo en Kiba. Pero la situación de Sona hizo que algo mirara dentro de las chicas. La charla sobre casarse con Naruto hizo que las chicas se dieran cuenta de que tenían que hacer su movimiento y rápido. Los próximos días iban a estar ocupados para Naruto. Cuando llegaron a casa encontraron a Inata esperándolos. En su mente iba a jugar la última carta bajo la manga para enviar a las chicas al límite. Su primer movimiento de gritar a todo pulmón, cuando tuvieron su maratón sexual de bienvenidos de nuevo, fue ponerlos a todos calientes debajo de sus lomos, jejeje. Los otros movimientos eran movimientos preparatorios, y ahora iba por el golpe de nocaut. Después de esto iba a tener muchas hermanas en el aren. Primero tuvo que echar a los otros chicos, literalmente. Aunque frunció el ceño cuando notó el estado de ánimo en el que estaba el chico bonito me he lidiar con eso más tarde ahora es el momento de promulgar el plan ponme algunas hermanas de la Ren en marcha a partir de ahora después de sacar a naruto de su depresión ella le dijo solo que usar a la gran casa de baños que usarían más tarde naruto que estaba aturdido no vio la sonrisa traviesa que aparecía en su rostro ni se detuvo a pensar en lo que realmente estaba planeando inata luego fue y reunió a todas las otras chicas incluso a los invitados Así que en la habitación estaban Rías, Akino, Asia, Koneko, Shuelan, Rabel y Gracia, aunque ella no quería estar ahí. Y Mata había pensado en traer a la dama dragón aquí, pero Tiama tuvo algo de acción y las otras chicas aún no lo habían hecho, además de que no sabía cómo contactarla. Ella escuchó que Naruto hizo un muy buen trabajo que Tiamata había tomado para entrenar a su reemplazo para que pudiera venir a vivir con ellos. Entonces, chicas, ¿qué dicen si todas tomamos un buen baño caliente como niñas? Será divertido y nos conoceremos mejor, sugirió Inata tratando de ocultar sus intenciones. Algunas de las chicas estuvieron de acuerdo pero, ¿qué estás planeando? preguntó Rías cruzándose de brazos. Sabía que Inata estaba planeando algo. Ella puede tratar de ocultarlo, pero su sonrisa perversa se deslizaba hacia atrás de vez en cuando. Oh, no mucho. Solo una forma de que ustedes, chicas, puedan salir adelante antes de que otras chicas de afuera entren en acción ante esto. Rías se congeló mientras contemplaba lo que estaba sucediendo. Sona era su rival y ahora había puesto su mirada en Naruto después de perder el, los, juego, ese, de ajedrez. Debido a que Rías era muy competitiva por naturaleza, no podía dejar que su rival se le adelantara, así que estuvo de acuerdo. Grayfia simplemente continuó queriendo ver dónde terminarían las cosas. Además, también tuvo que resolver sus sentimientos conflictivos. Todas las chicas reunidas en la casa de baños se quitaron toda la ropa, aunque algunas se mostraron tímidas mientras que otras se sintieron inadecuadas al ver las grandes tetas de otras. Y Mata decidió hacer las cosas divertidas, comenzando a acariciar a las otras chicas. Esto causó una reacción en cadena, algunas chicas comenzaron a correr lejos del pervertido, algunas como Akeno se unieron y algunas fueron víctimas de los pervertidos. Esta fue la escena con la que tropezó nuestro pobre protagonista. Naruto estaba casi desnudo con solo una toalla que protegía a Excalibur de ser vista. No estaba prestando atención a su entorno, así que imagina para su sorpresa cuando se encontró con Akeno inmovilizando a Suelen en el suelo y Hinata lamiendo a Ravel. La casa de baños estaba llena de mujeres desnudas, no mujeres sino diosas. Diosas súper calientes y desnudas. Estaba Rías en todo su esplendor, Akeno también y las lindas Asia y Eco. Sus ojos estaban ocupados guardando cada segundo de esto antes de que Grayfia se volviera loca y lo golpeara. Mierda, llegamos a la beta madre. Golpéalos. Golpéalos a todos, te lo ordeno, instó Circonis a su compañero, pero nuevamente no obtuvo respuesta. Naruto estaba ocupado guardando todo lo que podía en sus bancos de memoria. Sin embargo, alguien a quien se descuidó durante mucho tiempo quiso salir a jugar y lo hizo. Justo cuando Raifia estaba a punto de volver a tener un ataque, se detuvo, de hecho, casi todas las chicas se congelaron, excepto Inata, por supuesto. Las regiones inferiores de Naruto no pudieron soportarlo más. El bombardeo constante era demasiado. Esta escena fue el último paseo. Lentamente, Excalibur comenzó a salir de su vaina. Esa poderosa espada que mató a Tiamat quería volver a matar a más víctimas y todas estaban frente a él. La toalla, o, oh, la pobre toalla, estaba haciendo un gran trabajo al contener esa poderosa espada. Con un golpe, la toalla cayó de la cintura de Naruto, dándoles a las chicas una muy buena vista de la poderosa espada. Todas las chicas se congelaron cuando vieron la cosa enorme. Tenía aproximadamente 13 pulgadas de largo y 2 pulgadas de espesor podían verlo contraerse un par de veces y las venas enojadas con sangre palpitando a través de ellas. Qué vista tan aterradora y magnífica en verdad. Verdaderamente esa cosa se ganó el título de Excalibur de Lady Slayer. Todas las chicas vieron lo que tenían delante. Desde el apuesto Naruto hasta su poderosa espada, principalmente su poderosa espada. Otros tenían algunos pensamientos, uno de los cuales era esa cosa me va a cortar por la mitad e incluso más pensamientos clasificados como XXX. Si escuchaste la frase fue un baño de sangre, esto se aplicaría aquí porque seguramente fue un baño de sangre. Comenzó con Naruto, quien fue empujado hacia atrás con una mega hemorragia nasal, seguido por todas las demás chicas. Grayfian no fue la excepción, había estado observando esa espada como un trozo de carne, varios escenarios pasaban por su cabeza. Entonces, al final, la única que quedó en pie fue Inata, porque lo había visto muchas veces, aunque esto no impidió que le sangrara la nariz. Y así, hasta el día de hoy, ese evento se conoce como el baño de sangre Excalibur, porque la casa de baños estaba cubierta de sangre. Montones. Jejeje, última fase completada. Ahora todo lo que queda es que las chicas caigan voluntariamente sobre la poderosa espada Sniff, dijo Inata mientras se limpiaba un poco de sangre que salía de su nariz. Maldita sea, eres una chica tortuosa, ¿sabes eso? Dijo Circonis muy impresionado por la planificación de la chica. No previó presenciar un baño de sangre como este. No veo que te quejes, dijo Inata mientras hacía a algunos clones que la ayudaron a llevar a todos a sus habitaciones. Ahí los próximos días iban a ser divertidos, jejeje. Y eran divertidos, al menos para Inata. Para otros fue placer, las chicas, y para Naruto, bueno, digamos que estaba muy ocupado. Con su poderosa espada, Naruto conquistó a los residentes de su mansión. La primera en caer fue Rias. La pelirroja tetona emboscó a Naruto en el momento en que despertó y fue impulsada por la espada en estilo misionero y perrito durante una hora. La siguiente en caer fue Akino, quien después de que Rías terminó de ser impulsada, incitó a Naruto a tratar de sobrevivirla. No duró ni 30 minutos ya que todos sus agujeros fueron impulsados al mismo tiempo por tres Excalibur. La siguiente en caer fue Graifia, quien trató de luchar contra sus impulsos pero sucumbió. Fue impulsada de todas las formas posibles durante 5 horas y quedó catatónica. El siguiente en caer fue Asia. La ex monja le mostró a Naruto un lado de ella que incluso sorprendió al autor. Después de acostumbrarse a ser impulsada, montó la poderosa espada como una mujer poseída e incluso se ofreció a ser impulsada en su otro agujero inferior. Shuelan fue la siguiente en caer. Fue impulsada en el campo de entrenamiento contra la pared hasta que no pudo caminar. De hecho, ella comenzó a caminar correctamente tres días después. Los dos últimos en caer fueron con Echo y Rabel. El gatito decidió jugar con el zorro y terminó siendo impulsado por su poderosa espada en la ducha. Ella Mauló, literalmente. Rabel fue la última en caer después de que trató de resistirse, pero esa poderosa espada siempre aparecía en sus sueños. Bueno, eso fue hasta que se despertó y vio que el zorro se la estaba comiendo y luego terminó empujándola con su poderosa espada. Y eso concluye la asombrosa conquista de Excalibur en la mansión, y ahora todas las mujeres de la mansión pertenecían a Naruto. Ah, y mencioné que Naruto se rompió después de impulsar a Rías. Oh, ya no le importaba, se aseguró de golpear a las chicas con tanta fuerza que solo lo querían a él. Así que sí, ahora tenía un aren. Bastardo suertudo. Pobre Issei, lloró hasta quedarse dormido durante días después de enterarse de lo sucedido. Su sueño se había ido. Después de eso, Naruto tuvo varias citas con las chicas para conocerse más y establecer una conexión aún más profunda entre ellas. Hasta ahora el progreso fue pero no ha llegado al punto en el que pueda decir que los ama como lo hace con Inata. Se preocupa profundamente por ellos y estaba seguro de que es solo cuestión de tiempo, eso es todo. Naruto salió del círculo de teletransportación y miró a su alrededor. Fue recibido por el orgullo y la alegría del inframundo, su capital Lilith. Como llegó aquí bien Sona lo llamó para decirle que su hermana había enviado un asistente para escoltarlo al inframundo. Cuando llegó a la oficina de Sona, vio a un chico guapo de cabello negro con un peinado tipo Shikamaru esperándolo con Sona. Sona explicó que este era el asistente enviado para escoltarlo. Dicho asistente parecía que quería comérselo y lo escupió por la mirada que estaba recibiendo a espaldas de Sona. Hombre, acaba de conocer al tipo y ya lo odia. Ni siquiera le ha hecho una broma. Así que Naruto simplemente estuvo de acuerdo con el chico, pero no antes de que Sona le advirtiera que no causara ningún problema. Se veía tan linda cuando tartamudeaba enviándolo. Parecía una esposa preocupada despidiendo a su marido. Naruto contempló echar al chico bonito para poder doblar a Sona sobre su mesa y follarla. Circonis tampoco estaba facilitando las cosas al decir las diversas posiciones que él y Sona podían hacer. Así que aquí estaba en Lilith con un tipo que probablemente quiera matarlo, sí, buena suerte con eso, que lo escoltaba por la ciudad hasta el centro donde estaban las oficinas del Mau. Está bien, dilo. ¿Qué diablos te he hecho para merecer tal hostilidad? Naruto le preguntó al chico, no demasiado preocupado por el asunto. Sin embargo, el chico se puso rígido al ser llamado. No sé de qué estás hablando, trató de ocultar su intención, pero Naruto podía leer sus emociones como un libro. Todavía tenía la capacidad de empatía de Kurama después de todo. Amigo, sé que estás mintiendo. Eres una guarida realmente mala como yo, jejeje. De todos modos, tengo experiencia con personas que son hostiles hacia mí, así que puedo decirlo. Entonces, ¿qué te hice? Preguntó Naruto. El tipo, al ver que lo atraparon, decidió soltar todo cuando estaban en un área apartada. ¿Qué es lo que tienes que yo no tengo? Soy poderoso, soy de sangre pura de una familia reconocida y tengo la apariencia para arrancar. Entonces, ¿por qué Lady Serafai está tan obsesionada contigo? Ella habla de casi todo el tiempo. Comenzó cuando ella regresó de ese juego de calificación entre tu nobleza y Raizer Sama. Seguía hablando de lo genial que eras y me está volviendo loco. Vale, él no lo vio venir. ¿Por qué está tan obsesionada con él? Tal vez fue su técnica. Muchas mujeres le dieron una paliza a su esposo para que trataran de convencerlo de que les enseñara su técnica después de todo. O tal vez es su carácter que no conocía, pero lo que sabía era que a este niño le gustaba Serafai, pero el sentimiento no era mutuo por parte de Serafal. Está bien, amigo, realmente no sabía sobre eso, pero esa no es razón para odiarme. Quiero decir, sucede, ¿sabes? Incluso me sucedió cuando era un niño, así que sé cómo te sientes, Naruto realmente simpatizó con el niño. Realmente no sabía qué diablos pasó, pero el niño estaba desconsolado. Tal vez una historia de su lado ayudaría. Oh, realmente sabes lo que es. Tener a alguien que te gusta hablando de otra persona es un dios. Duele mucho. Y ni siquiera le dije cómo me siento. Maldición, despotricó el chico. Así que Naruto decidió contarle un poco sobre su pequeña fase en la que estaba enamorado de Sakura, bla bla bla. Y ya sabes el resto, Canon Crush. Está todo inventado. Inventó la historia, quiero decir, es solo una historia, no tiene que ser real. Al principio sentía algo por Sakura, pero lo abandonó. Esta era una historia de lo que habría sucedido si hubiera seguido ese curso de acción, la historia del canon, por supuesto, pero nuestro hombre realmente no necesitaba saber eso. Mientras la historia lo ayude lo suficientemente bien, el niño escuchó atentamente la historia. Realmente comenzó a ver que él y Naruto eran iguales, no, en realidad, él era mejor que él. Podía tener a cualquier chica que quisiera que no fuera Serafalla, por supuesto. Estaba demasiado cegado por su amor de cachorro como para no darse cuenta de las otras chicas a su alrededor. Bueno, abandonará su estúpida búsqueda y buscará en otra parte. Se dio la vuelta para agradecer a Naruto solo para encontrar que estaba solo. Había una forma de Naruto de líneas punteadas donde debería estar Naruto. El chico miró a su alrededor pero no lo encontró por ninguna parte. Joder, Serafalle lo iba a matar, con Naruto. Parchada en la parte superior de un edificio, había una figura envuelta en la oscuridad que observaba a las personas o demonios, si se quiere, de la ciudad. La figura tenía un aura de misterio a su alrededor. El viento sopló alborotando su cabello y agitando su capa negra. Eh, imbécil, no tengo capa. Está bien, no tenía capa. Este era Naruto en una pose de Batman. Míralos los compañeros. Mira a todos esos prisioneros que esperan que un héroe venga a salvarlos. Su espera ha terminado porque yo estoy aquí. Pronto serás libre para surcar los cielos y atravesar el aire. Y entonces lo haré comerte, jejejeje Naruto, habló con voz de Batman pero se degradó a una proeza de risitas pervertidas. Solo quieres probar nuestra nueva técnica y comer al mismo tiempo, ¿verdad? Preguntó sabiendo muy bien lo que su compañero planeaba hacer. Naruto se le ocurrió la idea después de ver un anime muy interesante después de varias pruebas y errores finalmente lograron lo que esperaban no lo habían probado a fondo pero este era un buen lugar para hacer una prueba de campo solo un problema sabes que una vez que hagas esto el Mao estará detrás de ti verdad no te preocupes hombre estarán demasiado ocupados lidiando con el desastre para lidiar con nosotros ahora es el momento de comenzar el espectáculo sonrió Naruto mientras lanzaba su jutsu estilo perby Pantyflock. Ahora mis bellezas vuelan a la libertad. a, -a, -a el en el fondo. En las calles de abajo, las víctimas desprevenidas estaban ocupadas haciendo lo que sea que estuvieran haciendo. Todo estaba en paz, quietud y tranquilidad, hasta que pasó algo raro. Hubo una oleada de poder mágico y se desató el infierno. Eso es irónico, ya que estaban en el inframundo. Comenzó con una mujer en la calle, que estaba ocupándose de sus propios asuntos, cuando de repente algo en sus pantalones comenzó a aletear tratando de escapar. Sonaba como las alas de un pájaro, pero eso es simplemente absurdo, ¿verdad? La mujer trató de sujetar sus pantalones mientras se preguntaba qué estaba pasando. Fue entonces cuando salió la cosa. Lo miró bien y abrió los ojos como platos. Eran sus bragas y volaban como un pájaro. Desafío. ¿Alguien puede decirme de qué anime obtuve esto? Las bragas aletearon dentro de ella por un tiempo antes de que despegaran. Antes de que pudiera contemplar lo que estaba pasando, escuchó múltiples gritos. Muchas mujeres de la ciudad tenían problemas con las bragas que se les escapaban. Podías ver bragas de todas las formas, tamaños, colores y diseños volando por los aires. Qué pesadilla para cualquiera que fuera mujer. En cuanto a los hombres, digamos que quedaron sonrojados y congelados. Me refiero a quien no lo haría cuando descubres que todas las mujeres de la ciudad están caminando como un comando. Solo faltaba una brisa misteriosa para levantar esas malditas faldas jejeje. La ciudad estaba llena de bragas que volaban en bandadas. Eran tantos que superaban en número a las criaturas voladoras de la ciudad. La mayoría de los residentes de la ciudad miraban hacia arriba al ver el espectáculo que tenían ante ellos como testigos de algo nunca antes visto. Bragas voladoras. Ah, y también volaban en formaciones. Una mujer de cabello rubio se quedó boquiabierta cuando sus muy traviesas bragas compradas por su esposo se le escaparon. Su hijo pelirrojo que tenía alrededor de 11 años la miró confundido. La mujer de cabello rubio tenía suerte de llevar un vestido largo y real de nobles, de lo contrario habría sido un desastre. Se sonrojó cuando agarró a su hijo y se teletransportó fuera de allí para encontrar a su esposo con la intención de contarle lo que sucedió. Sí, vuelan mis bellezas, vuelan mua. A Naruto se rió como un maníaco. Eso fue hasta que un par de bragas solitarias volaron hacia él y aterrizaron en su hombro como un pájaro. Mirando la lencería negra con cordones, no pudo evitar preguntarse a quién pertenecían. ¿Por qué no eres una cosita exquisita? Dijo Naruto. Lo que sucedió a continuación fue algo que se consideraría una locura. Empezó a comunicarse con las bragas que batían sus alas y hacía gestos como una forma de comunicarse. Quería visitar al que los compró antes de volver con los demás. Cuando le informó quién los compró, Naruto no pudo evitar sonreír. ¡Oh, dulce venganza! Ese pelirrojo se iba a llevar una sorpresa. En la sede de Mau, el cuartel general no se vio afectado por el hechizo debido a que tenía una gran barrera a su alrededor así que no vieron inmediatamente el drama. Bueno, eso fue hasta que salieron unas cuantas mujeres y ahí empezó el espectáculo. Los guardias que estaban afuera solo podían mirar con extraña fascinación, confusión y horror a las guardias femeninas. Fuera de la barrera reinaba el caos. Gente corriendo como pollos sin cabeza y bragas volando. Pero eso no significa que el efecto fue negado cuando la persona se ve afectada por fuera. Las bragas pueden entrar y salir de la barrera como les plazca. Como los que estaban remendados en un árbol cerca de los guardias. Entonces, ¿quién quiere salir y revisar las cosas? preguntó un guardia masculino. Oh, diablos, no, no voy a salir y tener mi ropa interior enloquecida, dijo una guardia. Iré. No tengo nada debajo, dijo otra guardia con cara seria. Eh, eh, eh. Dentro del cuartel general, el mao estaba a punto de tener una reunión. Akuja, Serafal y Falbium estaban allí. El único que quedaba era Sirthets. Que llegaba un poco tarde. De repente, un guardia irrumpió en la sala de conferencias sorprendiendo a MAU. ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó Falbium en un tono autoritario. Se sobresaltó y perdió el sueño que lo estaba alcanzando, por lo que estaba de mal humor. Lo siento, mi señor, pero tenemos una situación que requiere la atención inmediata de Akuja Sama, tartamudeó el guardia bajo la intensa mirada del Mau. ¿Y qué sería eso? ¿Estamos bajo ataque? Akuja preguntó. Los otros Mao también estaban listos para entrar en acción. Eso creo, señor, pero tiene que verlo para determinar a qué nos enfrentamos, dijo el guardia mientras se dirigía a la pantalla de la habitación y escribía algo. Pronto, la transmisión de múltiples cámaras ubicadas alrededor de la ciudad se transmitió a la pantalla. El Mao se quedó completamente quieto tratando de procesar lo que estaban viendo. Nunca en su mente imaginaron que esto sucedería. Bueno, después de ese rating game tal vez fue posible. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Akuja preguntó con las mandíbulas golpeando el suelo. Si estás viendo bragas voladoras, entonces sí que lo estoy. ¿Qué diablos pusieron en nuestro té para hacernos ver la misma cosa absurda? Falvium respondió a su mente ya en la cuneta. Si esas bragas estaban volando, eso significa que sus dueños Sniff sangre sale de su nariz mientras miraba a Serafal. Oye, no me mires, pervertido. Todavía tengo las bragas puestas. Bueno, Akuja Tan, buena suerte. Voy a asegurarme de mantener mi ropa interior mágica hasta que llegue Narutan, dijo Sefalle mientras regresaba con ella. Asiento. Espera, él está aquí. Ambos hombres preguntaron recibiendo un asentimiento de Sefalle antes de que todos tuvieran una mirada de comprensión. Fue él. Bueno, a la mierda con esta mierda, me voy a dormir, dijo Akuja mientras se dirigía directamente a la puerta de su dormitorio privado. De ninguna manera iba a lidiar con las bragas quién sabe, podría perder el suyo en el proceso. Estaba a punto de abrir la puerta cuando se abrió de golpe y un borrón rojo chocó contra él. Akuja Chan, tienes que ayudarme, no me dejará en paz. Sirtech le gritó a su amigo en estado de pánico. Akuja miró a su amigo confundido. Oye, no te preocupes, Sirtech, lo resolveremos después de que termine este fiasco. Solo prepara una declaración para la prensa Y. Griega. Akuja no terminó su declaración cuando vio por qué su amigo estaba en estado de pánico. ¿Quién no lo haría? En los hombros de Sircech había un par de lencería negra con cordones que reconoció. Después de todo, Sircech lo arrastró por muchas tiendas de lencería para comprarlas. Bueno, esto fue vergonzoso. Un Mau con un par de bragas sobre sus hombros como un pájaro. ¿Qué sigue? Un parche en el ojo, un sombrero de pirata y una mano ganchuda, y un nombre que va a algo así como Captain Pantishoto Captain Blacklaces. Akuja hizo todo lo posible por no reírse. Te estás burlando de mí en tu cabeza, ¿verdad? Dijo Sirceps con un puchero infantil. Para empeorar las cosas para Sirceps, Cariño, tenemos un problema. Guay, dijo la esposa del pelirrojo, la mujer rubia de antes entró y se congeló al ver lo que estaba en los hombros de Sirceps. El pelirrojo entró en pánico aún más cuando vio el comportamiento cambiante de su esposa y las llamas que se encendieron en sus manos. Sí, estaba muy enojada. Cariño, no es lo que piensas, Agno terminó mientras se sometía a la furia justiciera. ¿Los demonios tienen esto? De su esposa, su esposa. Los guardias no querían involucrarse por temor a que ellos también fueran golpeados hasta convertirse en una pulpa ensangrentada. Sintieron pena por su líder. Palomitas, Sebafalle ofreció mientras veían a Sirceps recibir su trasero. Akuja solo se encogió de hombros y aceptó las palomitas de maíz. La mujer era viciosa. Hay un momento en que los hermanos se ayudan entre sí y luego está esto. Así que ella no está usando bragas, ¿eh? Sebafalle preguntó con una sonrisa y ganándose un grito de Sirceps mientras su esposa lo golpeaba aún más. De vuelta a casa. Isei estaba probando algo llamado Deviltube estaba mirando los vídeos cuando algo llamó su atención reprodujo el vídeo y sus ojos se abrieron oigan muchachos vengan y echen un vistazo a esto gritó atrayendo la atención de los demás en la casa de naruto cuando vieron su vídeo sus ojos se abrieron como platos antes de suspirar era un clip de noticias del incidente en lilith podían ver las bragas volando y las mujeres entrando en pánico ise pensando en las implicaciones fue noqueado por una hemorragia nasal en serio, acaba de llegar y está causando tanto caos. Rías dijo con un suspiro. Lo voy a matar, dijo Sona sonrojada, que había visitado a los demás. Bueno, al menos está mejorando su juego, dijo Akeno con una sonrisa. Los demás simplemente sudaron. Después del fiasco, Naruto se encontró con el joven en pánico. Bueno, eso fue después de que tomó todas las bragas y las selló en su dimensión de bolsillo. Se alegró de haber aumentado el espacio de esa cosa, de lo contrario tendría que comer algo de esta bondad ahora. Esperaron un poco a que las cosas se calmaran antes de ir a ver a Serafalla, asegurándose de evitar al otro Mau. En el camino vieron a Sirthets huyendo de su esposa con un par de bragas que Naruto reconoció remendadas en su hombro, negándose a irse. MMMH, esas nuevas bragas están unidas a ese tipo que se negó a volver a Naruto. Tal vez se conviertan en el familiar secundario o las bragas de mensajero de Sirthets, jejeje. Cuando llegaron a la oficina de Serafaya, Naruto fue golpeado por el Mao, ganándose una mirada fulminante del joven con el que estaba. Sheesh, el tipo todavía tiene algo para él. El chico los dejó solos pero a regañadientes. Después de eso, Serafaya sometió a Naruto a cinco horas de ver su programa junto con otras variantes de chicas de prendas mágicas. Tenía que admitir que el programa tenía muchas fotos de Bragas y una buena historia, a pesar de que era cursi, pero las fotos de Bragas eran su principal ventaja. Visitaron las fraguas al día siguiente, donde le entregó al herrero los diseños que había hecho. Tanto el Mao como el herrero quedaron impresionados por el nivel de detalle y las ideas que tenía el chico. Después de eso, Naruto tuvo que esperar a que se fabricaran las armas. Esto significaba pasar más tiempo con Serafai tenía que admitir que ella era exactamente lo contrario de Sona. Era alegre y burbujeante con un don para avergonzar a Sona. Era divertido estar cerca de ella. Cuando terminaron las armas, Naruto las recogió y prometió visitar a Sera y también perder el tiempo en el inframundo para que pudieran reírse más tarde. Dijo que el inframundo no era lo suficientemente brillante como para que él pudiera iluminarlo. Le preguntó a Sera cuál era el trato entre Gracia y Sirtech, pero ella dijo que era el lugar de Gracia para contarlo y no el de ella. También sorprendió a Naruto dándole sus bragas gratis. Consigue más bragas ultimate. Su colección iba en aumento. Antes de irse, le dio un beso en las mejillas antes de teletransportarse dejando a un Mao sonrojado. De vuelta a casa. Naruto dejó las armas en casa antes de ir al Lord donde encontró una situación interesante. Por un lado, podía ver lo que supuso eran los exorcistas de la iglesia. Por otro lado, estaba la nobleza junto con Sona. Lo interesante fue el estado en el que se encontraban Ise y Kiba. Parecía que habían pasado por una batalla con la suciedad, los cortes y los moretones que tenían. El exorcista también tenía algunos cortes y moretones menores, pero Asia se estaba encargando de todo. También Kiba estaba de muy mal humor mirando a los exorcistas. Está bien, realmente quiero saber qué les pasó a ustedes dos. Naruto preguntó sorprendiendo a todos mientras se escabullía sin que nadie lo sintiera. Esto era parte de su entrenamiento, y él se aseguraría de que fueran conscientes de su entorno. MMMH, tal vez las bolas de pintura harían el truco. Deja de hacer eso. En cuanto a lo que pasó, a esos dos les patearon el trasero, respondió Rías contra la protesta de los dos chicos. Quién sabe qué pasará cuando Naruto descubra que perdieron. Perdieron, hey. Bien por ellos, solo significa más entrenamiento para ellos, jejeje, se rió Naruto mientras imaginaba las torturas que iba a someter a esos dos. Dichos muchachos lamentaban haber perdido y se preguntaban si simplemente empacarían sus cosas y desaparecerían. Sin embargo, dieron una buena pelea. Solo estaban distraídos y la pelea también estuvo cerca. Rías trató de hacer que los chicos ganaran algunos puntos. Eso solo demuestra que el que los entrenó a pesta dijo el peliazul en tono condescendiente. El resto de la nobleza de Ría quería replicar especialmente a Kiba, pero Naruto se les adelantó. Oh, esa sería yo, señorita. Entonces, ¿qué tal esto? Hacia Chan te cura al 100% y los enfrentaré a ambos. Naruto no terminó porque fue interrumpido. Oh, diablos, no, son suficientes bragas por un día, gritó Sona sonrojada. Oh, vamos, Sotan. Son bragas vírgenes sagradas de alta calidad también. Las quiero jejeje, se quejó Naruto. No iba a dejar que esas bragas de alta calidad se fueran de aquí. De ninguna manera, lo estaban llamando, burlándose de él diciendo que son intocables, así que se los iba a llevar. No, quieres causar un incidente diplomático, Sona trató de razonar con él por sus propias razones, eso es todo. MMMH, un incidente diplomático sobre las bragas. El incidente de Panti. No lo creo. Sería demasiado vergonzoso si se librara una guerra por las bragas. Nuestros invitados estaban confundidos y nerviosos al mismo tiempo. ¿Por qué tienen la sensación de que este tipo era un pervertido? Si ganamos a tus alumnos, ¿qué te hace pensar que puedes enfrentarnos al mismo tiempo? Preguntó de nuevo el peliazul. No lo sé, porque puedo. Vamos, será genial, te lo digo. Y quiero ver si eres capaz de proteger esas espadas tuyas. Ahora esto obtuvo la reacción que necesitaba. ¿Estás diciendo que somos incapaces de proteger estas espadas? Si ese es el caso, entonces estás listo. Te golpearemos hasta convertirte en una pulpa sangrienta, dijo la peli azul mientras salía disparada de su silla. Bueno, entonces mañana prepárate para perder esas bragas de la Virgen Santa, jejeje el fin. Capítulo 15. Previamente. MMMH, un incidente diplomático sobre las bragas. El incidente de panty. No lo creo. Sería demasiado vergonzoso si se librara una guerra por las bragas. Nuestros invitados estaban confundidos y nerviosos al mismo tiempo. ¿Por qué tienen la sensación de que este tipo era un pervertido? Si ganamos a tus alumnos, ¿qué te hace pensar que puedes enfrentarnos al mismo tiempo? Preguntó de nuevo el peliazul. No lo sé, porque puedo. Vamos, será genial, te lo digo. Y quiero ver si eres capaz de proteger esas espadas tuyas ahora esto obtuvo la reacción que necesitaba. ¿Estás diciendo que somos incapaces de proteger estas espadas? Si ese es el caso, entonces estás listo. Te golpearemos hasta convertirte en una pulpa sangrienta, dijo la peli azul mientras salía disparada de su silla. Bueno, entonces mañana prepárate para perder esas bragas de la Virgen Santa, jejeje ahora. En la ahora apodada mansión Uzumaki hubo sonidos de carne encontrándose con carne seguidos de muchos gruñidos y jadeos. Estos sonidos provenían del sótano del campo de entrenamiento. Aquí encontramos a Koneko y Suelan jadeando y a Naruto bien. Han estado haciéndolo durante un tiempo y Naruto no parece estar cansado ni un poco. Este fue un verdadero testimonio de la resistencia legendaria de la que siempre se jacta. También lo estaban enfrentando al mismo tiempo. Todo lo que necesitaban era asestar un golpe y ganar, ¿qué? Ustedes pensaron que eran las cosas del dormitorio. Pervertidos. Entonces, de nuevo, ¿quién soy yo para hablar? Estaban teniendo su spar matutino diario, mientras los demás estaban haciendo sus rutinas de entrenamiento asignadas. Naruto tenía como objetivo mejorar las habilidades de todos, y empujarlos más allá de sus límites, tal vez debería darles un cabello que rompa el límite, también conocido como cabello Super Saiyan. Tenía el presentimiento de que las cosas iban a ser interesantes en el futuro próximo. Quería estar preparado. En este momento estaba teniendo un spar con esos dos que estaban usando malditos pesos. Eran torres y eran fuertes, por lo que estaba trabajando para aumentar su velocidad aún más allá de lo que era durante los juegos de calificación. También había suprimido en gran medida su propia velocidad y potencia durante estos combates como una forma de entrenarse a sí mismo. Bueno, este spar, si se puede llamar así, era uno de los favoritos de Naruto. ¿Por qué? Porque se pone físico con las chicas. Hay un montón de manoseos, lamidas, bragas que desaparecen y, más recientemente, bragas voladoras. En general, fue puro acoso, no combate. Con eco y suela, asintieron mientras formulaban un plan. Iban a usar la debilidad de Naruto en su contra. Ambos saltaron en el aire y realizaron una patada de hacha giratoria mientras anunciaban el nombre obsceno del ataque royal panty patada de hacha intermitente como su nombre lo indica, literalmente le mostraron a Naruto sus bragas cuando realizaron sus patadas de hacha. El pobre Naruto lo vio venir, pero no tenía la voluntad de hacer nada, ya que apreciaba la vista que se le brindaba. Los dos ataques se conectaron y llevaron a Naruto al suelo, pero él todavía estaba de pie con una sonrisa estúpida en su rostro que se desvaneció una vez que se dio cuenta de lo que sucedió. Acababa de distraerse con una maldita inyección de bragas. Malditas luces de bragas gruñó Naruto. Esta fue su primera derrota desde que comenzaron estos combates. Bueno, ¿qué puedes hacer? Se aprovecharon de su debilidad y pagó por ello. Es hora de pagar algo. Más rápido de lo que las dos chicas podían parpadear, Naruto estaba sobre las dos con una sonrisa traviesa. Los sostuvo en un abrazo mientras colocaba su cabeza entre sus cuellos. Las dos chicas chillaron sorprendidas. Ustedes bajen la guardia. El hecho de que me den un golpe no significa que tengan la batalla. Ahora pagan el precio. Es hora de un poco de lengua torcida, lamida, lamida, jejeje. Te voy a lamer por todas partes. Naruto dijo mientras lentamente comenzaba a lamer sus cuellos lentamente mientras torcía la lengua y ganaba algunos chillidos y gemidos. Por mucho que no quisieran admitirlo, les gustaba lo que Naruto estaba haciendo, pero no tenía que hacerlo en el maldito campo de entrenamiento con los demás alrededor. Fue realmente vergonzoso. Solo fueron salvados por la oportuna llegada de Greyfia. Naruto Kun, tus invitados han llegado, dijo mientras levantaba una ceja cuando vio a Naruto congelado a medio lamer. Esto les dio a las chicas la oportunidad de escapar y enviar una mirada agradecida a la sirvienta, mientras que Naruto le envió una mirada de interrumpiste mi diversión. Aunque Greyfia es una de las amantes de Naruto, todavía le gusta ser la sirvienta. Tal vez se ha convertido en un fetiche para ella. Gray Chan, interrumpiste mi tiempo de diversión, gimió Naruto como un niño, lo que sea. No soy yo quien le dijo al invitado que llegara a esta hora, dijo Grayfia, sin comprender mientras disfrutaba de la mirada molesta de Naruto. Será mejor que te apures antes de que los chicos comiencen otra pelea. No están muy contentos, bueno, Kiba no está contento de todos modos, por su pérdida de ayer le informó Grayia, lo que provocó que Naruto maldijera por dentro. Había estado teniendo un muy buen día hasta ahora. No dejará que esos dos lo arruinen. Se puso de pie y fue a saludar a sus invitados, sin darse cuenta de la sonrisa traviesa en el rostro de Akeno y de las otras chicas. Parece que estaban planeando una pequeña broma propia. ¿Hacerle una broma a un bromista? Vamos a ver cómo termina esto. Al llegar a la puerta, fue recibido por la vista de Kiba mirando a los exorcistas mientras Issei conversaba con el otro. Bueno, eso es raro. Poniendo su famosa sonrisa, bienvenido a mi humilde hogar. Espero que los chicos no estén causando ningún problema", dijo Naruto mientras miraba a Kiba. Tendrá que tener una charla con él. El otro exorcista le devolvió el saludo cortésmente con un entusiasmo que hizo reír a Naruto. Ahora hay una persona con la que se puede llevar bien. Sin embargo, el de cabello azul humilla mi pie. Más como la casa del libertinaje y todas las cosas profanas", dijo rotundamente. Naruto cara plantada en el suelo. ¿De dónde diablo sacó la chica esa idea? Aquí no pasa tal cosa. De acuerdo, hay mucho libertinaje en estos días en esta casa y los residentes de la casa eran todos impíos, pero ella no debería decirlo así con la cara seria. Te puedo asegurar que tal cosa no sucede, fue interrumpido por el peliazul que señalaba por encima de la puerta principal de la casa. Naruto miró y sus ojos se abrieron cómicamente con su mandíbula golpeando el suelo. Encima de la puerta, en grandes letras en negrita en una valla publicitaria, estaban escritas las palabras Bienvenido a la Casa del Libertinaje y todas las cosas profanas. ¡Qué demonios! Eso no estaba allí esta mañana. Mirando a su hermosa doncella barra amante, la encontró sospechosamente apartando la mirada de él mientras intentaba silbar, pero no salió ningún sonido, solo el aire que soplaba. Así que ella estaba involucrada. Ahora, ¿quién es el autor intelectual? ¿Quién tiene las agallas para hacerle esto? ¿Quién se refiere a la casa como tal? Solo una persona se ajusta a la factura. ¿A qué no? En el campo de entrenamiento mirando desde una pantalla de televisión estaban las chicas y se estaban riendo de la mirada impagable en su rostro. Esto fue divertido. Con Naruto se compuso e inventó una excusa que algunos niños pusieron eso allí. Sí, él era un mentiroso horrible. ¿Qué niño entiende lo que significa libertinaje o tiene una letra tan buena? Ahora se siente como Kakashi, lo que lo asustó. Los invitados simplemente aceptaron la pobre excusa, un milagro, y lo siguieron adentro. Mientras se dirigían a la sala de entrenamiento, se tomaron un tiempo para apreciar la casa. Esto no significaba que estuvieran bajando la guardia. No, estaban seguros de que ganarían con sus espadas. Lástima que no entendieron completamente la casa de quien entraron. Al llegar a la sala de entrenamiento, Naruto los hizo pasar. Bienvenidos a nuestra increíble sala de entrenamiento, dijo Naruto mientras comenzaba a gritar una y otra vez sobre la característica genial de la habitación, solo para ser interrumpido nuevamente por el peli azul que tenía una cara inexpresiva. Más como la cueva de la depravación y todas las cosas profanas, dijo mientras señalaba el otro lado de la cueva donde había otro tablero escrito: Bienvenido a la cueva de la depravación y todas las cosas profanas. La frente de Naruto se contrajo un par de veces. Estaba tratando de causar una buena impresión en sus invitados y estas chicas hicieron este truco. Ni siquiera estaban tratando de ocultar sus risitas. Él se ocupará de ellos más tarde porque ahora había dos cuestiones que abordar. Primero fueron sus dos estudiantes que perdieron su pelea y lo metieron en este lío. Está bien, ustedes dos, dado que amablemente perdieron su pelea, no se refleja bien en mí como su sensei, así que estoy mejorando su entrenamiento, dijo Naruto con una sonrisa mientras les presentaba a sus senseis. Había dos Akisames y el otro era el maldito Apachai. Ahora estaban realmente asustados. Akisame se centraría en su velocidad y Apachai, como habrás adivinado, se centraría en el estilo de supervivencia del boxeo Muay Thai. En primer lugar, los Akisames ataron llantas de automóviles a los niños y luego se sentaron sobre ellos. Tenían ese brillo en los ojos que les decía a los chicos que les esperaba. Los dos Akisames sacaron látigos y comenzaron a conducir a los niños como si fueran animales mientras daban algunas vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Esos pobres muchachos. ¿Qué clase de entrenamiento es ese? preguntó la chica de cabello azul con una mirada de horror que fue reflejada por su pareja. Nunca habían visto un método de entrenamiento tan absurdo como este. Naruto simplemente se encogió de hombros antes de preguntar sus nombres. El alegre no perdió tiempo en dar sus nombres para disgusto del otro. El nombre de la alegre era Irina, mientras que la de cabello azul se llamaba Shenovia. Con las presentaciones fuera del camino, tiempo para molestar, quiero decir, ahorrar. Así que nos vas a enfrentar solo. No vas a durar ni unos segundos contra nosotros. Dijo Xenobia con aire de suficiencia mientras desenvolvía su arma, mientras Irina sacaba su arma y la transformaba en una katana. Naruto había oído hablar de las habilidades de esas espadas de rías anoche, por lo que las conocía bien. Contrariamente a la creencia popular de que Excalibur Destrucción era el más peligroso de los dos, Naruto creía que Mimik era más mortal. Me refiero a que una espada que puede transformarse en cualquier forma es el sueño húmedo de un ninja. Se preguntó cómo reaccionaría Tenten si se enterara de esta espada. Desde lo alto de su cabeza, apostó que ella se correría con solo verlo en acción. Tal vez debería haber tomado prestado a Pentacles Kun para animar las cosas. Bueno, demasiado tarde para eso ahora. Sin embargo, esas malditas capas eran una molestia. ¿Vas a pelear con esas capas? Preguntó Naruto como si estuviera preocupado pero en su cabeza. ¿Qué hay bajo esas malditas capas? Quiero ver. Zenobia sonrió mientras ambos exorcistas se quitaban las capas para revelar trajes ajustados negros. Naruto se quedó boquiabierto al ver el espectáculo que tenía ante él. Maldita sea, esos son algunos trajes ajustados al cuerpo. Incluso podía ver sus pezones. Esos son unos exorcistas con curvas. Mucho mejor que sacerdote de mierda. Y nos llamas profanos. ¿Qué diablos llevas puesto? Ese es uno de los atuendos de batalla más escandalosos que he visto y he visto muchos, la mayoría de Kunoichi. No necesito imaginar cómo te ves desde que ustedes están prácticamente desnudos. Exclamó Naruto. Ese tipo de ropa puede hacer que cualquier hombre tenga una erección incluso antes de que comience la batalla. ¡Qué vergüenza de tu parte decir tal cosa! Estas son ropas destinadas a la batalla. Y aprovecha tu mirada pervertida. Es repulsivo. Dijo Shenobia asustada por los ojos de Naruto recorriendo sus cuerpos. La pobre Irina comenzó a sentirse cohibida cuando Naruto mencionó que estaban prácticamente desnudos. No puedo evitarlo, está bien. Dos chicas lindas usando eso es suficiente para detener a cualquier chico en su camino. Oh, chico, me acabo de imaginar haciendo muchos bebés, jejeje, finalizó Naruto con una risita pervertida al final. Shenobia, ahora con la cara roja, atacó ciegamente mientras que una sonrojada Irina hizo lo mismo. El descaro de este tipo. Cuando le pongan las manos encima, pagará. Ambos atacaron sincronizados, mostrando su buen trabajo en equipo. Fueron impresionantemente rápidos para los humanos sin algún tipo de energía para presumir de su velocidad. Sin embargo, para Naruto no eran amenazantes ni siquiera con esas espadas sagradas. Mientras que otros demonios temen o se sienten nerviosos alrededor de esta espada, Naruto no sintió nada de eso. Estaba intrigado por las espadas. El poder que tenían era increíble. Imagínese si estos fragmentos se hicieran completos de nuevo. Realmente necesitaba conseguir uno de esos solo para saber cómo se siente poseer un arma así. Pero primero molestar, quiero decir, spar ya spar, no molestar a esas chicas con cuerpos oscilantes que solo esperan que su mano las explore. Sí, se ha convertido en un abusador. Las chicas hicieron todo lo posible para derribar a este chico, pero resultó ser difícil. Los estaba esquivando como si nada. Peor aún, estaba jugando un juego en su teléfono. No estaban haciendo todo lo posible, pero esto es ridículo. Estaba cabreando a Zenobia. Ella era una de las mejores y este tipo la estaba tratando como a una niña. Por ahora Naruto no había tomado la ofensiva optando por esquivar. Estaba haciendo todo lo posible para no manosear a las chicas. Sus chicas ahora estaban paradas a una distancia segura, haciendo apuestas sobre cuánto tiempo durará antes de que comience a molestar a los invitados. ¿En serio, era tan malo? Un grito de sorpresa de Irina fue todo lo que necesitó para decirle que era tan malo la pobre chica se sonrojó cuando naruto inconscientemente le tocó el culo miró su mano que estaba haciendo movimientos a tientas por sí misma sin que se le ordenara hacerlo mano estúpida por suerte no usó su técnica especial de lo contrario ella habría sido un desastre en este momento a un lado una feliz asia estaba recogiendo sus ganancias chica con suerte por qué tú te voy a matar xenobia gritó mientras cargaba contra él esta vez sin contenerse su espada brillaba con el poder que se liberó cuando balanceó su espada hacia Naruto. Naruto esquivó el golpe, pero tuvo que silbar cuando vio el rastro de destrucción dejado por la espada. La espada realmente estuvo a la altura de su nombre. Sin embargo, debido a que Naruto estaba demasiado cerca de Xenovia cuando ella atacó, tuvo la oportunidad de ver de cerca su modesto seno. "Te voy a matar, acosador pervertido", gritó una Xenovia con la cara roja. "No soy un abusador", gritó Naruto a la chica. Al menos no negó que fuera un pervertido. Entonces, ¿qué está haciendo tu mano? gritó la niña. La mano de Naruto palpaba furiosamente a la chica no había mañana. Tal vez pensó que esta es la única oportunidad de hacerlo. Maldita mano estúpida con mente propia. Pero, sorprendentemente, sus pechos eran agradables al tacto. Lo siento, pero esta mano tiene mente propia, gritó Naruto pero nunca dejó de manosear a la chica. Entonces déjame aliviarte de esa parte del cuerpo problemática, sugirió la chica. No, amo mi mano donde está. ¿Y por qué no evitas que la mano te toque? Porque sorprendentemente se siente bien, tan pronto como la chica dijo eso, se dio cuenta de lo que acababa de decir. Cerró la boca y saltó hacia atrás con los ojos bien abiertos. ¿Por qué diablos dijo tal cosa? Ella no es así. ¿Y por qué su toque se sintió tan bien? Tal vez ella tiene un fetiche por ser molestada. A un lado, las otras chicas se divertían viendo el espectáculo. Hombre, esto es tan divertido que deberíamos haber traído una cámara para grabar esto, dijo Rías antes de escuchar la tos de Aquino y ver a la chica grabando discretamente el procedimiento en su teléfono. Volviendo a la pelea barra violencia, Shinobi ya se compuso y pasó a la ofensiva de nuevo. Irina siguió a su compañero cambiando su espada por un látigo que trató de usar para capturar a Naruto, quien hábilmente se escapó de su alcance. Cambió a cosas Bo, pero Naruto bloqueó sus ataques con un kunai. Naruto la miraba extrañado. En su cabeza, maldita sea, ese es mi tipo de chica. Seguramente conoce sus armas. Solo necesita un poco más de entrenamiento. Al diablo, con ser la amiga de la infancia de Issei, definitivamente se están metiendo en mi aren. Eso suena tan raro. Robar un destello de luz fue todo lo que necesitó y Naruto fue un campista feliz. Naruto se alejó de los dos mientras tenía una gran sonrisa en su rostro. Hombre, tomó algo de tiempo, esos ajustados trajes de cuerpo tuyos hicieron las cosas difíciles, pero lo logré. Les presento las sagradas bragas extra vírgenes, jejeje, dijo Naruto mientras les mostraba a las chicas prendas con las que estaban muy familiarizadas. En su mano estaban sus braguitas, sus sagradas braguitas extravírgenes. Las dos chicas parpadearon y luego, volvieron a parpadear tratando de procesar qué diablos acababa de pasar. Estaban seguros de que eran sus bragas las que llevaban puestas, pero ahora no. ¿Cómo diablos tomó sus bragas mientras todavía las usaban sin que se dieran cuenta? Vergüenza y humillación era lo que sentían. Este tipo de cosas no deberían pasarle a guerreros de su calibre. Entonces las dos chicas atacaron al niño sonriente con el objetivo de recuperar su ropa. Lo cual no fue una tarea fácil. Los estaba esquivando felizmente como si nada. Y estaba olfateando y lamiendo sus bragas. Mientras Naruto esquivaba, una piedra perdida lo tropezó y lo hizo caer directamente hacia Irina, que se aproximaba y que solo podía chocar contra el niño. Naruto reaccionó rápidamente volteándose para quedar en el fondo, evitando así que la chica se lastimara. La chica se sorprendió de que él hiciera algo así por ella, un enemigo. Sin embargo, todo se esfumó cuando la chica se alejó volando de él con un lindo e y un sonrojo masivo. ¿Por qué? Porque Naruto se estaba poniendo manos a la obra con su bonito trasero. Deja de abusar de nosotros, pervertido, gritó Zenobia mientras llegaba al lado de su amiga. Oye, no es mi culpa que ella tenga un buen trasero. Gritó Naruto. Ese fue un buen culo. Ahora realmente quería poner sus manos en ese trasero. Así que eso es lo que le haces a todas estas chicas, incluida esa bruja, dijo Xenobia. A un lado, Asia se estremeció mientras las otras chicas miraban a Xenobia con los ojos entrecerrados. Incluso su amiga suspiró como si no dijera esto otra vez. Ese problema había surgido después de la paliza de Issei Kiba. ¿Te estás refiriendo a Asia? No, preguntó Naruto con una voz extrañamente tranquila. Xenobia siendo la tonta estúpida y arrogante asintió. Sabes que estaba dispuesto a pasar por alto el hecho de que hiciste llorar a nuestra querida Asia cuando escuché la historia anoche. Bruja, no, en lo más mínimo. Pero si hubieras llamado bruja a Keno, no me importaría. Quiero decir que ella es una bruja sexy, hacen algo de cosplay. Sin embargo, déjame decirte algo. Dices que está mal curar a un demonio, ¿verdad? Hay algunas fallas en tu razonamiento. 1. Si no se suponía que debía curar a un demonio, entonces su equipo sagrado no habría funcionado. El hecho de que funcionó significa que se suponía que curaría a todos, incluso a los demonios. Así que solo por eso no hizo nada malo. 2. Sois unos hipócritas. Leí su Biblia y debo decir que tiene algunas ideas interesantes que, si se siguen correctamente, no tendríamos guerras. Esos principios conducen a la paz. Leí un pasaje que decía ama a tus enemigos y haz el bien a los que te odian. Así siguió eso con todo su corazón que ustedes están rompiendo. Son ustedes los que deberían haber sido expulsados. Su iglesia está corrupta y necesita ser limpiada. No tengo ningún problema con tus superiores, ya que me dejan hacer algunas cosas que la mayoría de los demonios tienen miedo de hacer. Son los demás los que son el problema. Su iglesia tenía a alguien como Fre, y aquellos que llevaron a cabo el proyecto Oli's Words, que fue bárbaro. Me refiero a que experimentar con niños y torturarlos no es santo en absoluto. Así que Zenobia es hora de que aprendas de la manera más difícil. Para cuando Naruto terminó su pequeño discurso, varias cosas estaban sucediendo. Asia estaba feliz de que Naruto la defendiera. Las chicas sonreían, pero al mismo tiempo, se preguntaban qué hacía Naruto que estaba permitido por la facción de los ángeles. Irina parecía estar contemplando las palabras de Naruto mientras que Shenobia estaba aún más enojada. La ira de Kiba había disminuido mucho debido a algunas cosas. Uno se sintió conmovido por el pequeño discurso de Naruto que puso a esos lacayos de la iglesia en su lugar y también reconoció que el proyecto Olies Wars era malvado. Dos, ¿cómo puede estar enojado con una transformación de Akisame golpeándolo? Y Apachai esperando para darles más dolorosas lecciones de boxeo de Muay Thai. En cuanto a Issei, bueno, estaba furioso. Naruto se atrevió a molestar a su amigo de la infancia frente a él. Al menos podría haberlo hecho cuando Issei no estaba cerca. Retira eso o me veré obligada a desatar todo el poder de mi fragmento, gritó Xenobia. Nadie insulta a la iglesia en su cara. ¿A qué no resopló? Ara, querido mío. Dice que su fragmento es más poderoso que la poderosa Excalibur de Naruto. Déjame decirte algo: la Excalibur de Naruto es infinitamente más poderosa que la tuya. Quiero decir, mató a todas las mujeres en esta habitación y tengo la sensación de que tú serás la próxima. Dijo ella con una sonrisa. Esto confundió a los exorcistas mientras Naruto solo gruñía. Allí va ella anunciando su herramienta a extraños. ¿Cómo puede un demonio empuñar una espada sagrada y dónde consiguió una? Gritó Shenobia con un tono peligroso en su voz. Oh, él siempre la tuvo y está en sus pantalones. Veo que te gustan las espadas grandes, como lo demuestra la espada gigante que tienes. Estoy seguro de que te gustará la suya porque es enorme, respondió Akeno con una sonrisa traviesa que no se desvaneció en absoluto. Las amenazas de la niña. Los exorcistas tardaron unos momentos en darse cuenta de lo que estaba hablando antes de que ambos notaran un gran sonrojo en sus rostros cuando se dieron cuenta de lo que estaba hablando. Naruto, por otro lado, ignoró la situación incómoda que tenía delante. Simplemente desapareció de la vista y luego apareció entre las dos chicas congeladas con su objetivo en mente. Solo piensen lo que hizo Lich cuando tomó la espada de Asta. El arma de Irina. Simplemente tomó el arma de la chica antes de que pudiera reaccionar. Dicha arma comenzó a emitir un brillo que nunca antes había mostrado como si hubiera aceptado a Naruto. Al mismo tiempo, Naruto tarareaba para sí mismo mientras estudiaba la espada. Parece que hay más en estos fragmentos de lo que parece. Todos se sorprendieron cuando vieron esto. Ningún demonio puede sostener una espada sagrada, especialmente esta espada. Morirán con seguridad y dolorosamente podría agregar. Y, sin embargo, aquí estaba Naruto sosteniendo la espada como si estuvieran destinados a estar juntos. Dijiste que esta espada puede convertirse en cualquier cosa que imagine, ¿verdad? Naruto dijo con una sonrisa antes de volverse hacia Xenobia. Chica, tienes un palo enorme en el culo. Es hora de que lo reemplace con un palo sagrado en el culo. Esta sola declaración sacó a Zenobia de su estupor. Ahora se sentía nerviosa al ver la sonrisa en el rostro de Naruto. Sintió la necesidad de cubrir su trasero sin importar qué. Este sentimiento se consolidó aún más cuando Naruto convirtió el imitador de Excalibur en un consolador. Un consolador dorado de 15 pulgadas de largo y 2 pulgadas de grosor que rezuma energía dorada. Un poco sangraba por la hendidura en el frente haciendo que pareciera líquido preseminal. Fue un espectáculo digno de contemplar, pero para nuestros pobres exorcistas protegidos fue una pesadilla. Zenobia ahora tenía un nuevo objetivo, alejar esa cosa de su trasero tanto como fuera posible. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque Naruto desapareció y apareció detrás de ella. Movimiento improvisado. Excalibur, Samil years of painful pleasure. Las dos chicas no pudieron hacer nada mientras observaban en cámara lenta a Naruto empujando toda la longitud de esa monstruosidad a través del traje de Zenobia hasta su trasero. La niña se lanzó hacia arriba con una expresión de dolor que luego se convirtió en una de felicidad. Cuando aterrizó al otro lado de la sala de entrenamiento, había caído en una dichosa inconsciencia. Al margen, ¡guay! Eso tiene que doler. Pero cómo diablos hizo eso. Solo aquellos con una gran afinidad por las espadas sagradas pueden empuñarlas sin mencionar que él es un demonio. Gritó una sorprendida Rías. No lo sé, pero esa es una forma increíble de poner a esa chica en su lugar. Tiene una imaginación retorcida, comentó un vuelto hacia Aquino, cuyo lado sadomasoquista estaba aflorando. Ahora que lo que yo llamo tu culo siendo totalizado dijo la divertida pero monótona voz de Coneco. De vuelta al abuso. Naruto le dio a Irina una mirada aterradora de Saitama, la que le dio al dragón de tierra después de vencer al rey bestia, lo que provocó que la niña casi se cagara mientras se cubría el trasero. No había forma de que ella sufriera el mismo destino que Zenobia. Naruto sonrió cuando surgió una idea. El objetivo principal de este combate era evaluar la fuerza de esos exorcistas, para ver si la iglesia estaba en su sano juicio, enviando solo dos guerreros al territorio enemigo. Para ser honesto, la iglesia era alta. Muy drogado con mierda que es ilegal entre los ilegales. ¿Por qué en los malditos nueve círculos del infierno enviaron a dos exorcistas con Excalibur que el enemigo quiere robar sin respaldo? Estos dos eran débiles, no tendrán ninguna posibilidad contra un enemigo desconocido. Bueno, al menos puede probar algunas técnicas que quería probar, pero primero veamos qué tan buena es sin su arma principal. Así que Naruto enfrentó a la chica mano a mano. Le estaba yendo bien, pero sus habilidades mano a mano eran abismales necesitaba mucho trabajo porque él se estaba conteniendo más allá del nivel que usa contra Coneco. Así que tendrán que involucrarse para recuperar los fragmentos, pero por ahora es hora de probar algunas teorías geniales suyas. Abrió una katana de aspecto normal y la sostuvo con ambas manos. Tenía una mirada de concentración como si estuviera a punto de liberar un poder asombroso. Pero lo que dijo a continuación hizo que todos, excepto Irina, se plantaran con la cara en el suelo. Bankai y como se puede imaginar, no sucedió nada que confundiera a Irina y obtuvo una risita divertida de Inata. Estás viendo demasiado anime. Eso no funciona. Esas son solo habilidades de un anime. Y necesitas un zambatou que no existe, gritó una exasperada Rias. ¿Qué diablos estaba pensando de todos modos? Inata escondió discretamente su katana mientras silbaba inocentemente. Estaba muy sorprendida de que alguien lograra hacer un anime sobre la sociedad de almas. Incluso los personajes y las habilidades, además de parte de la historia, eran precisos. Bueno, excepto que ella vaya allí. Está bien, vamos a lo siguiente. Soy el nacido de mi espada, como puedes adivinar, tampoco funcionó. Diablos, estaba seguro de que este funcionaría. Quiero decir que tengo la vaina por el amor de Dios. Si eso existe, ¿por qué no la técnica? Naruto despotricó en su cabeza para diversión de su compañero. Pero Circonis se preguntaba lo mismo. Esa técnica debería haber funcionado. Es una técnica impresionante. Al margen, Isei estaba pasando el mejor momento de su vida. Ver los fracasos épicos de Naruto fue comedia dorada. Ah, hombre, eso es hilarante. Entonces, ¿qué vas a intentar a continuación, ponerle un Matsu a ella? Isei se rió. Había una razón por la que sugirió este personaje en particular. Así que se preparó para más comedia. Naruto sonrió mientras preparaba su ataque. Sabía que podía lograr esto ya que ahora era un Fenex. Rugido del dragón de fuego. Naruto declaró su ataque mientras se encendía, liberando una columna de llamas a su alrededor. Luego respiró hondo y lanzó un rayo de llamas un poco lejos de la chica asombrada, dejando una zanja profunda con el suelo, convirtiéndose en lava en la superficie debido al calor. Sin embargo, sucedió lo que hice y esperaba. Si estuviera en el anime donde los usuarios de fuego pueden rodearse de fuego sin que su ropa se queme, estaría bien. Si Naruto hubiera practicado su manipulación del fuego, esto no habría sucedido. Issei estaba rodando por el suelo, riéndose a carcajadas mientras miraba a Naruto desnudo. Las otras chicas estaban divertidas con la situación. Contempla a Excalibur, la asesina de damas declaró a Keno. Pobre Irina. Mientras estaba sorprendida por el ataque de Naruto, Naruto aprovechó la oportunidad para caminar hacia ella. Así que imagina su sorpresa cuando se encontró cara a cara con la poderosa Excalibur parecía horrorizada ante la perspectiva de que esa cosa entrara en cualquier mujer. Era mucho más grande que lo que vieron en las fotos durante la educación sexual. Naruto sintió que algo andaba mal. Mirando hacia abajo, vio que estaba desnudo. Su compañero se tomó la libertad de decirle que se quemó la ropa entre risas. Naruto se retorció mientras se reprendía a sí mismo por cometer tal error. Entonces, para salvar las apariencias, hizo algo aún más divertido. Tema determinator sonando de fondo Naruto le dio a la chica una mirada seria antes de decir en un tono de Arnold Schwarzenegger, "Ven conmigo si quieres follar la pobre chica", hizo algo que enorgulleció a Hinata. Se desmayó, pero no antes de murmurar enorme. Al darse la vuelta, la risa de Issei se cortó de inmediato. También contempló la poderosa Excalibur. Se sentía tan inadecuado como si fuera medio hombre. Kiba también sintió lo mismo. Todos tenían un pensamiento en mente. Eso no es justo. Fin del capítulo. Capítulo 16. Previamente, tema de Terminator sonando de fondo, Naruto le dio a la chica una mirada seria antes de decir en un tono de Arnold Schwarzenegger: Ven conmigo si quieres follar. La pobre chica hizo algo que enorgulleció a Inata. Se desmayó, pero no antes de murmurar enorme. Al darse la vuelta, la risa de Ise se cortó de inmediato. También contempló la poderosa Excalibur. Se sentía tan inadecuado como si fuera medio hombre. Kiva también sintió lo mismo. Todos tenían un pensamiento en mente. Eso no es justo. Ahora, después de molestar a los dos invitados, los llevaron a una habitación donde los dejaron para que se recuperaran. Los otros ocupantes de la habitación decidieron reunirse para discutir el camino a seguir. Este combate barra abuso sexual reveló muchas cosas, principalmente que los dos exorcistas ni siquiera estaban cerca de estar listos para emprender la misión que se les había encomendado. La iglesia prácticamente entregaba sus dos últimos fragmentos al enemigo. En este momento, el equipo estaba reunido en la sala de conferencias con Grayfia también presente, así como Sona y su reina. Entonces, ¿qué piensan sobre la fuerza de nuestros invitados? Rias pidió la evaluación de todos, aunque sabía la respuesta a eso. Están bien para luchar contra enemigos de clase baja, pero para su misión actual son terribles, dijo Shuelan. Son un choque de trenes, dijo la voz monótona de Koneko, quien se sentó en el regazo de Naruto mientras le acariciaba la cabeza. Definitivamente van a ser atropellados, finalizó Akeno. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Estaba pensando en observar desde la distancia, pero después de la pequeña exhibición, no creo que podamos permitirnos eso de todos modos. El enemigo está en nuestro territorio y posee armas poderosas. Los exorcistas que los cazan poseen las últimas piezas de las armas que necesitan, así que debemos involucrarnos, dijo Rías. Tienes razón en eso. Ya no podemos quedarnos fuera de esto. Necesitamos enviar un mensaje al Mao sobre la situación y mientras esperamos su respuesta, tomaremos medidas desde aquí. Si no te importa, Greifia le transmitirías la situación al Mao? Sona dijo mientras miraba a Greifia, quien parecía vacilante un poco, pero estuvo de acuerdo. ¿Qué piensas, Naruto? Rías le preguntó a Naruto que estaba muy callado. Ha estado así después del arrebato de Kiba cuando dijeron que el exorcista se quedaría en la casa de Naruto. El chico sopló una junta y salió furioso, citando que ya no tenía interés en ser la nobleza. Bueno, por ahora nos hemos convertido en un objetivo, si el enemigo estaba siguiendo a estos dos. Por lo que sabemos, el enemigo es bueno para esconderse y tiene jugadores poderosos. Sin embargo, tampoco saben cuán poderosos somos, así que usaremos eso. Para nuestro beneficio. Si nuestros invitados no hacen nada estúpido, entonces estaremos bien está bien deja que hagan algo estúpido será para nuestro beneficio dijo naruto con una sonrisa en su rostro estás diciendo que usamos a los exorcistas como cebo gracia preguntó algo sorprendida por la sugerencia sí esto obligará al enemigo a revelarse y y yo somos buenos permaneciendo en las sombras así que seguiremos a nuestros invitados aquí necesitamos saber con quién estamos tratando y podemos rescatarlos si las cosas se ponen difíciles Naruto explicó. Era más bien entrar en la pelea y descubrir con quién estás peleando más tarde, pero en esta situación quería saber quién tiene las agallas para robar los fragmentos de Excalibur con tanta eficiencia. ¿Qué pasa con Kiba? Preguntó Rías, preocupada por su caballero rebelde. A pesar de que él le dijo algunas palabras bastante malas, ella todavía se preocupaba por su caballero. No te preocupes, tengo un clon siguiéndolo. Sin embargo, voy a tener una charla de hombre a hombre con él cuando regrese, dijo Naruto sombríamente. No necesitaba otros asuke dando vueltas, uno era suficiente. Con eso todos se fueron a descansar bien por la noche, bueno, casi todos. Akeno y Imata se fueron por sus propios medios. Oye, Akeno, ¿cómo trabajas esa cosa de débil tuve? Imata le preguntó a su compañero pervertido. Ahora es bastante fácil. ¿Tienes algo cocinando? Preguntó Akenno mientras sus sentidos sádicos se estremecían al detectar una idea muy divertida. Oh, sí, hay un anuncio que quería publicar y digamos que Naruto va a tener las manos llenas mua, -a -a, un relámpago parpadea en el fondo, dijo Inata mientras se reía como una maníaca con Akeno uniéndose. Su risa malvada podría escucharse resonar en la mansión. ¿Quieren callarse, maníacos trastornados? Estamos tratando de dormir. Con Naruto. Cuando Naruto llegó a su habitación, hizo su rutina nocturna diaria, que consistía principalmente en masticar algunas bragas que liberó de las chicas cuando tenían su reunión para adular su colección de bragas ultimate. Hablando de bragas definitivas, ya era hora de que agregara algunas más, pero primero tenía que identificar sus objetivos. Por lo que escuchó decir Conis, Opis estaba fuera de cuestión, todavía. Oye, si terminaste, tengo noticias emocionantes. Finalmente logré encontrar una manera de llevarte al sello. Descubriremos qué les sucedió a tus amigos a partir del mensaje que dejaron, dijo Circonis perezosamente. Tratar de encontrar una manera de sacar a Naruto fue un ajetreo. Además, en realidad no encontró la manera, el acceso de Naruto se abrió solo. Era como si hubiera un temporizador que, cuando se acabara, a Naruto se le otorgaría acceso nuevamente. Pero Naruto realmente no necesitaba saber eso. Lo que realmente es un gran hombre, gracias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó Naruto emocionado. Estaba un paso más cerca de descubrir qué les pasó a sus amigos. Realmente extrañaba a esos muchachos. Solo haz lo que solías hacer cuando entraste en tu mente, debería ser fácil hacerlo ahora. Guarida de mierda, instruyó Circonis a su compañero. Naruto se sentó en su cama con las piernas cruzadas mientras se concentraba en entrar en su paisaje mental. Unos segundos después, Naruto se encontró en un mundo con diferentes áreas: un desierto, un océano, un lago de lava y un bosque, a los que representaban los ambientes preferidos de sus amigos. Justo encima de él, Naruto levantó una ceja cuando vio a Circonis. Su forma era lo que intrigaba a Naruto. Pensó que Circonis hubiera preferido la forma de dragón inglés y no la forma de dragón chino. Tamaño Chibi también. Circonis vino y se envolvió alrededor del cuello de Naruto acomodándose bastante bien. Naruto lo miró con una expresión divertida. ¿Qué? Circonis preguntó mirando a Naruto. Nada, es solo que pensé que los dragones tenían que ver con el tamaño y la ferocidad, no con esta cosita linda, dijo Naruto, resistiendo el impulso de sentarse y acariciar a la cosita hasta que se despertara. Ya, los dragones tienen que ver con el tamaño y cuya polla es más grande que la otra en el caso de Albion y Drake. En cuanto a mí, me gusta la ropa de mujer y convertirme en el epítome de la perversidad, declaró Circonis recibiendo un amén de Naruto. Con eso, Naruto comenzó a dirigirse hacia el centro del bosque según las indicaciones de su compañero. Cuando llegaron allí, Naruto vio una bola hecha de energía blanca flotando a tres pies del suelo. Naruto asumió que ese era el mensaje dejado por los chicos, así que se acercó y lo tocó. Cuando lo hizo, las cosas se pusieron un poco extrañas. Está bien, muy extraño. Lo primero que sucedió fue que había una luz brillante y Naruto se sintió a sí mismo barra su conciencia, siendo sacado de su cuerpo y transportado a alguna parte. Lo siguiente que sucedió fue que se encontró en un magnífico resort isleño lleno de criaturas de todo tipo, incluidos los humanos también. Está bien, ¿qué acaba de pasar y dónde diablos estamos? Naruto le preguntó a su compañero, temiendo que pudiera haber muerto y terminado en este lugar tan hermoso, aunque era extraño que no pudiera oler ni sentir nada contra su piel. De ninguna manera no puede ser, dijo Circonis. Sus ojos se abrieron como platos al reconocer este lugar de leyenda. Oye, Circonis, ¿sabes qué es este lugar? Preguntó Naruto a su compañero. Niño, este lugar es el lugar más codiciado de todo el multiverso. Todos los seres poderosos conocen este lugar e incluso hacen reservas para venir aquí. No importa quién seas y qué estés haciendo, cuando se acepta tu reserva, tu trasero aparece aquí. Este niño es una isla de vacaciones. Exclamó Circonis. Siempre quiso venir aquí, pero sus reservas siempre fueron rechazadas. G, ¿eh? me pregunto por qué, pensó sarcásticamente el autor. Así que estás diciendo que este es un lugar de vacaciones para todos los seres superpoderosos del multiverso en todas las dimensiones. ¿Dónde me inscribo? Piensa en todas las bragas que podemos cosechar, jejeje, dijo Naruto con una risita pervertida mientras pensaba en robar y molestando a algunas mujeres con superpoderes. Aunque se preguntó por qué se permitió aquí, si este lugar permite seres que hicieron reservas. Tenga en cuenta que no voy a describir el lugar o su bienestar, excepto algunos si es necesario. Solo voy a dar sus nombres, mientras esto sucedía vieron a dos seres que por todos los derechos parecían villanos. Está bien, Darkseid, esta vez aplastaremos a ese pequeño imbécil, dijo Thanos en sus calzoncillos rojos mientras sostenía una pelota de voleibol. Los dos fueron a la playa donde cinco minutos después hubo un gran estruendo seguido de un terremoto y una gran ráfaga de viento. Maldita sea, Saitama, esa es la bola número 50 de esta semana. ¿No puedes contenerte lo suficiente como para no destruir la bola? Darkseid le gritó a Saitama, quien se disculpó perezosamente. Vaya lugar raro. A un lado hay un tipo llamado Julius Novatrono que adula a una nigromante que puede crear zombies con sus palabras. Y luego hubo un, está bien, ¿qué diablos? Amigo, mira un gato afeitado. Exclamó Zirconis mientras miraba a cierto dios de la destrucción. ¿A quién llamas gato afeitado, pequeño adorno de jardín? Respondió Beerus, ya que estaba enojado por haber sido llamado así muchas veces. ¿A quién llamas pequeña? Y en estos días los gatos vienen con abeto. ¿De verdad pensaste que eso eliminaría tu problema de bolas de pelo? Dijo Circonis mientras se sentía satisfecho al ver aparecer muchas garrapatas en la cabeza del gato. Dice el dragón chibi que es más pequeño que la cría más pequeña. Eres como un juguete infantil animado. Y un lagarto además, dijo Beerus con una sonrisa. Esa sonrisa desapareció en el momento en que alguien abrió la boca. Maldito coño afeitado parlante con un ego enorme, murmuró Naruto, pero el gato lo escuchó. Circonis estaba en el suelo riéndose a muerte ante la insinuación silenciosa. Coño afeitado, eso es un clásico. Naruto, por otro lado, estaba confundido sobre por qué el gato estaba enojado con él. Todo lo que dijo fue coño afeitado, o, oh, eh, lo siento, hombre, no es lo que piensas. Lo que sea que creas que quise decir no es lo que quise decir. Y ni siquiera estabas destinado a escuchar eso trató de explicar Naruto mientras el sudor brotaba de él cuando vio el poder devastador de la gato. Estás tan muerto. Voy a borrarte de la existencia, dijo Beerus antes de que lo detuviera una voz fuerte y retumbante que venía de la nada y de algún lugar al mismo tiempo. Ya basta de Beerus. No querrás que te echen antes de que terminen tus vacaciones y que te prohíban venir aquí durante el milenio. Este es un lugar de paz, así que no hay peleas. Lo siento mucho, Supremo, no volverá a suceder. Beerus se disculpó furiosamente con el dueño de la isla, que también era el ser más poderoso de todo el multiverso. Ocúpate de que no sea así. Y tú, Naruto, eres un invitado aquí, así que no me provoques dolores de cabeza con tus travesuras, se lamentó la voz mientras Naruto asentía con la cabeza después de ver a su compañero congelado como una estatua por el miedo. La atmósfera se destruyó cuando escucharon la voz riendo. Coño afeitado. Eso es bueno, esto dejó a los tres para enfrentar la culpa. Después de eso, los tres se reconciliaron y hablaron un poco. Se separaron cuando Naruto fue a mirar alrededor mientras se preguntaba por qué se les permitía estar aquí. ¿Significa esto que sus amigos también estaban aquí? Como si respondiera a su pregunta. Son Goku especial. Chapoteo de cinco colas mira esto. Ocho Super Cannonball llegaron algunas voces familiares seguidas de salpicaduras y risas. Ya, ese es el bastón. Trabaja eso atrás dijo otra voz familiar. Naruto se giró y vio a uno de sus amigos, del tamaño de un perro, recibiendo un masaje de, lo que sea que fuera esa cosa. ¿Matatabi? El gato del infierno de dos colas picoteó cuando escuchó una voz familiar. Sus ojos se abrieron antes de saltar de la mesa de masaje directamente hacia Naruto, quien abrió los brazos para abrazar a su amigo. Ya Naruto gritó antes de intentar abrazarlo pero lo atravesó. Ambos parpadearon antes de que ella intentara nuevamente encontrar el mismo resultado. Ambos tenían una mirada de realización. Era una maldita proyección de pensamiento. Oh, lo siento, olvidé que eras una proyección de pensamiento. De todos modos, es bueno verte. Hola, chicos, un Yaruto está aquí y trajo al lagarto pervertido con él. Matatabi gritó llamando la atención de los demás, quienes inmediatamente rodearon a Naruto con la emoción bailando en sus ojos. Oye, ¿no soy un lagarto maldito, gato en llamas? ¿Qué diablos le pasó a tu apariencia? ¿Te ves diferente? Circonis quería pelear con el gato pero su apariencia lo despistó. No era así como se veía la última vez que se vieron. Ahora que lo pienso, algunos de los famosos nueve se veían diferentes o divertidos en su opinión. Me refiero a un perro mapache gordo y un conejito zorro humano. Pasaron muchas cosas cuando desaparecimos, pero basta de eso. Estamos muy felices de verte, Kit, y tus hazañas con las bragas fueron realmente entretenidas, jejeje, se rió Kurama. Estaba feliz de que el Kit estuviera bien y teniendo sexo. Ese lugar le estaba haciendo mucho bien a diferencia de su dimensión anterior. Hola, vayamos a la parte en la que tienes orejas de conejo. La última vez que nos vimos parecías un zorro de verdad. Zirconis preguntó con muchas ganas de saber. Naruto estaba confundido hasta que vio al otro Bijuu. Algunos de ellos se veían diferentes, parecían animales reales. Shukaku y Matatabi se veían iguales. Isobu era una tortilla real de tres colas, Son Goku parecía un mono real, Kokuo parecía un caballo real, Saiken era un tejón, Chomi era un escarabajo, mientras que Yuki y Kurama tenían el mismo aspecto. Bien, ahora eso es raro, ¿cómo cambiaron así? Bueno, cuando Kaguya nos convocó a su mundo, trató de fusionarnos a la fuerza, lo que resultó en esa fea monstruosidad. Peor aún, el sabio nos separó incorrectamente y luego creó estos cuerpos para nosotros. Algunos de nosotros no nos veíamos así, explicó Kurama algo molesto. Por su apariencia. Entonces, ¿por qué todavía te ves así? Preguntó Naruto a lo que Kurama parecía aún más molesto. Eso es porque mamá pensó que se veía lindo con orejas de conejo, dijo Matatabi alegremente. Naruto se tomó un tiempo para procesar lo que acababa de decir. Espera, mamá. Bueno, eso fue inesperado. ¿El bijulu tenía una madre? No lo vi venir. Vio una sombra cerniéndose sobre él y se dio la vuelta antes de congelarse. Hola, Naruto, encantado de conocerte finalmente Woz con Kiba. Caminando por la ciudad, Kiba estaba sumido en sus pensamientos. Lo que hizo fue comérselo por dentro. Rías fue quien lo rescató de una muerte segura y le dio una oportunidad de vida, de venganza. Ella le dio todo lo que jamás podría pedir, todo lo que jamás podría haber esperado. Ella le dio un lugar para quedarse, comida, dinero y lo más importante, una familia. ¿Y qué hizo él para pagarle? Bueno, él la abandonó a ella y a su nueva familia por el simple hecho de vengarse. Su venganza era toda su razón de vivir y nadie se interpondría en su camino. De una forma u otra iba a destruir esas malditas espadas. Mientras estaba ocupado con su fantasía de venganza en la cabeza, nunca se dio cuenta de que sus pies lo habían llevado a una parte abandonada de la ciudad. Tampoco se dio cuenta de que había atraído una atención no deseada. Kiva salió de su ensoñación y se encontró en un almacén abandonado. Suspirando para sí mismo, estaba a punto de dar la vuelta e irse a casa cuando escuchó una voz muy familiar que envió escalofríos por su espalda. Hola diablo de mierda, ¿te apetece encontrarte en un lugar de mierda como este? dijo la voz trastornada que venía de arriba de él. Dando vueltas mientras simultáneamente se equipaba con dos katanas demoníacas, los ojos de Kiba se abrieron cuando pudo ver bien a la persona. Esa mata familiar de cabello plateado y esa misma sonrisa trastornada. Solo una persona tenía esa cara y esa persona estaba muerta. Sacerdote de mierda, Kiba casi tartamudeó. Es imposible que esté muerto. ¿Quién diablos es Shit Priest, diablo de mierda? Gritó el exorcista pícaro de mente. Kiba parecía confundido sobre por qué este tipo no sabía su nombre hasta que, oh, por eso. ¿Cómo estás vivo, Fre? Kiba gritó queriendo saber cómo estaba vivo este maníaco. La última vez que lo vio, Naruto lo borró. ¿Quién diablos es Fre? Oh, debes estar hablando de ese debilucho de un donante de muestras genéticas. No, no soy él. Mi nombre es Fred Shelton, se presentó el ahora apodado Fre, y terminó en una extraña pose dramática que lo hizo aún más espeluznante. ¿En serio? Fred. Qué poco imaginativo, tanto Kiba como un clon oculto de Naruto pensaron mientras sudaban. ¿Qué quieres decir con donante de muestra genética? preguntó Kiba, pero en su cabeza ya tenía una idea aproximada de lo que quería decir. Fred sonrió mientras miraba a Kiba. Oh, soy un clon de ese tonto. Fui creado a partir de los restos de lo que quedó de ese tonto. Todavía tengo sus recuerdos, pero soy mucho mejor que él. Mi cuerpo es más fuerte y más rápido que el suyo. Y aquí está el pateador, tengo una gran aptitud para las espadas sagradas, jejeje, explicó Fred, orgulloso de lo que era. Pero eso te convertiría en un maldito experimento. Kiba gritó horrorizado de que alguien estuviera orgulloso de ser un experimento. Se necesita uno para conocer uno, dijo Fred con una sonrisa, claramente presionando los botones de Kiba y estaba funcionando. Kiba se enfureció por haber sido llamado así. No soy un experimento maldito loco psicótico. Wow, gritó, que iba prácticamente echando espuma por la boca de ira. Por qué gracias. Las personas que maté cuando estaba entrenando no me llamaron con un nombre tan colorido, me gusta. Pero no estamos aquí para debatir quién es qué, dónde, cuándo y cómo. Quiero mostrarte esto, bebé, justo aquí antes de que te mate, dijo Fred mientras sacaba una espada que enfureció y asustó a Kiba al mismo tiempo. No sé si es posible. Era una maldita espada Excalibur. Kiva apretó los dientes con ira al ver el objeto de su miseria frente a él. Esta era su oportunidad de destruir una de esas espadas malditas, finalmente. ¿Te gusta? Esto es Excalibur rápido. Me voy a divertir mucho empujando a este bebé justo en ese diabólico trasero tuyo y te garantizo que te encantará, dijo Fred de una manera loca mientras hacía movimientos de empuje con la espada. Como suyo sabes que... Kiba palideció visiblemente ante la idea, pero todo eso fue superado por su ira y sed de venganza. Así que atacó. Ciegamente podría agregar. Fred solo sonrió mientras el clono oculto de Naruto fruncía el ceño. Kiba estaba siendo imprudente al hacer que su ira nublara su juicio. Cuando llegaran a casa, iba a torturar a ese niño, pero por ahora, Shitty Priest 20 le iba a dar una lección a Kiba en nombre de Naruto. Ambos combatientes se enfrentaron con Kiva atacando un poco más contundente mientras Fred esquivaba los ataques de Kiva mientras se reía, lo que enfureció aún más a Kiva. Chocaron unos minutos más antes de separarse. Kiva estaba apretando los dientes al no haber podido borrar esa sonrisa de la cara de ese loco loco, así que decidió usar su velocidad de caballero superior para derribar a su oponente. Tensando los músculos, respiró hondo y desapareció en un estallido de velocidad y apareció detrás de su oponente. Estaba listo para decapitarlo cuando wow, eres muy ligero de pies, diablo de mierda, dijo la voz de Fred detrás de Kiva, cuyos ojos se abrieron cuando saltó para ver que Fred estaba en el lugar en el que estaba anteriormente. ¿Qué demonios? ¿Cómo se movió tan rápido? Por la mirada de asombro en tu rostro, ¿podrías preguntarte cómo hice eso? Bueno, te dije que soy superior a mi donante de mierda más Excalibur rápida. El nombre lo dice todo. Explicó Fred mientras disfrutaba al ver un indicio de miedo en la cara de su oponente. Ese miedo fue rápidamente aplastado por el deseo de venganza. Él tampoco se iba a contener. Desactivando los sellos de gravedad de Naruto, Kiba fue a toda velocidad dejando una imagen posterior donde estaba parado. Fred sonrió mientras él también desaparecía y se encontraba con Kiba en el medio. Entonces comenzó la danza mortal del manejo de la espada. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que Kiba estaba perdiendo, como lo demuestran los numerosos cortes que aparecieron en su cuerpo. Al separarse, Kiba hizo cierta distancia entre él y su oponente. Luego cayó sobre una rodilla, jadeando y con el rostro contorsionado por el dolor. Ya Santa Espadas y Demonios no se mezclan. Ahora estaba sintiendo los efectos de la energía sagrada envenenándolo. Se necesitó mucha fuerza de voluntad para no simplemente rodar por el suelo gritando un maldito asesinato. Realmente dolió mucho. Esta fue realmente una idea estúpida para luchar contra este tipo solo sin respaldo ni nadie que supiera dónde estaba. Ahora estaba empezando a arrepentirse de todas las cosas que le dijo a Rías y de abandonar a su familia. Ahora iba a morir y lo sabía. Todo lo que podía hacer era tratar de encontrar una manera de escapar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un puño que visitaba su rostro. Trató de enderezarse, pero Fred entró con un puñetazo en el estómago, haciendo que Kiba tosiera un poco de sangre. Fred quería disfrutar esto, así que optó por golpear al niño hasta dejarlo sin sentido antes de acabar con él. Bueno, él era un sádico después de todo, así que Kiba tuvo que soportar cinco minutos de palizas tortuosas. Estaba siendo arrojado como un muñeco de trapo. Él era un inútil. Su cuerpo ya se había rendido con él. Todo lo que podía hacer era esperar que esto terminara pronto. La paliza terminó con Kiba recibiendo una patada, que salió disparada a través de la puerta del almacén, donde rodó sin poder hacer nada hasta que se detuvo a los pies de cierta persona. Bueno, si no es nuestro caballero fugitivo. Maldita sea, amigo, no te ves tan sexy, dijo Naruto con voz algo tensa. Estaba muy enojado con Kiba pero dejó que la paliza fuera demasiado lejos. Mirando el desastre sangriento que era Kiva, sintió remordimiento por permitir que esto sucediera. Bueno, el tipo necesitaba aprender de la manera difícil y Asia puede arreglarlo. Kiva luchó por mirar hacia arriba. Todo lo que pudo distinguir fue una mata de cabello rubio y azul brillante y al instante supo quién era. Intentó hablar pero eso le hizo toser sangre. Hablaremos más tarde cuando lleguemos a casa. Dame un minuto, dijo Naruto dirigiendo su atención a Fre, quien parecía enojado al verlo. Entonces, Fred, eh. Realmente, del mar de nombres que hay, elegiste actualizar Fred a Fred. Es más como si hubieras degradado eliminando la E. Vamos a llamarte Shitty Priest 2, 0, dijo Naruto de una manera un tanto sarcástica ocultando su ira. Demonio de mierda, te voy a matar por lo que hiciste. Tengo los recuerdos de mi donante y verme destrozado no es divertido. Así que sé un buen cabrón y déjame matarte, dijo Fred mientras desaparecía en un estallido de velocidad dispuesto a torturar a otro demonio de mierda. La mancha de mierda estaba a la vista, su espada se acercaba poco a poco hasta que se encontró pegado a la pared del almacén y con una sensación dolorosa en el estómago. Al principio no podía respirar antes de que comenzara a toser y le salía sangre de la boca. Mirando en dirección al diablo lo vio, mirando en su dirección con una mirada impasible y su pie derecho levantado. Fred tardó una fracción de segundo en darse cuenta de lo que había sucedido. El mierdecilla lo acaba de patear y ni siquiera lo vio. Incluso mientras usa la habilidad de velocidad de su espada. ¿Cómo diablos es eso posible? Bueno, tengo que irme ahora, nos vemos, dijo Naruto señalando a Fred con el dedo antes de tomar a Kiba y desaparecer en una nube de humo. Fred soltó una serie de maldiciones por dejar escapar a esos demonios de mierda antes de volver a la base sin darse cuenta de que alguien lo seguía en las sombras. De vuelta a casa. Al llegar a casa, Naruto se dirigió a su sanador residente. Llegó a la habitación de Asia y llamó a su puerta. El abierto mostraba a una soñolienta Asia en su linda ropa de dormir. Sin embargo, ese sueño desapareció cuando vio el estado en el que se encontraba Kiba. Oh, Kiba, ¿qué pasó? Ella gritó mientras llegaba a curarlo. El grito despertó a los demás que salieron de sus habitaciones para ver a Kiba muy golpeado y a Asia curándolo. Casi todos parecían horrorizados al ver a Kiba así. Rías fue la peor ya que estuvo al lado de Kiba en el momento en que vio el estado en el que se encontraba. Incluso los dos exorcistas sintieron lástima por el pobre caballero. Naruto, ¿qué diablos le pasó a Kiba? Rías le preguntó al clon Naruto mientras observaba a Asia hacer su magia. Tenía miedo de que Naruto hubiera hecho esto. Se topó con Shitty Priest 2.0. Parece que tenemos otro Orochimaru en nuestras manos y este va en serio, dijo Naruto a lo que solo Inata sabía a qué se refería. Por favor, no me digas que tenemos otro fenómeno que disfruta experimentando con la gente, se quejó. Orochimaru ya era lo suficientemente malo y había visto al capitán Mayuri en la sociedad de almas y ahora otro monstruo aquí en esta dimensión. Solo su suerte. ¿Quién en el mundo es este sacerdote de mierda 2, 0, del que estás hablando? Preguntó Shinobi siendo la audaz. Fre, me refiero a Fre, al menos así es como se llama a sí mismo. Es un clon de Fre, un sacerdote callejero que derribe. Ahora alguien decidió clonar a ese chiflado. No solo eso, sino que sus habilidades de combate son mejores que el original peor que él. Tiene un fragmento, dijo Naruto en un tono serio. ¿Qué? Tenía un fragmento y lo dejaste escapar, gritó Xenobia recibiendo un asentimiento de Naruto. Antes de que la chica explotara un fusible, explicó su razón para dejar ir al enemigo. La razón era simple, Fred iba a llevarlos a su creador y con el fragmento aún en su poder tendrían una idea de cuál era el plan del enemigo. El clon había hecho otro clon para seguir al maníaco después de su pelea con Kiba. Así que ese fue tu razonamiento. Entonces, cuando este clon tuyo descubra dónde está el escondite del enemigo, nos lo dirás, ¿verdad? Preguntó la tímida Irina mientras apartaba los ojos de Naruto, no podía mirarlo a la cara sin imaginar su poderosa espada. El magnífico poderoso, maldita sea, no hay pensamientos traviesos, sí, les diremos, pero en cuanto a la acción, debemos trabajar juntos. Ustedes, si soy honesto, no tendrán ninguna posibilidad. Ustedes dijeron que muchos compañeros sacerdotes fueron enviados aquí antes que ustedes y todos fueron asesinados justo así que es lógico pensar que el enemigo es poderoso y no puedo, en buena conciencia, dejar que un par de buenas bragas como las tuyas se desperdicien, dijo Naruto con una sonrisa astuta al final, lo que hizo que las chicas se sonrojaran por muchas razones. Ahora Naruto, kun para que no te preocupes por las chicas? preguntó Akeno con una sonrisa traviesa. Sí, y esas chicas también. No puedo dejar morir a los dueños de tan finas bragas. Es difícil encontrar buenas bragas en estos días, dijo Naruto antes de esquivar un puño enojado de una ruborizada Xenobia mientras Irina solo se cubría la cara. Todo esto se hizo para aligerar el estado de ánimo sombrío que se había apoderado de ellos. Entonces, con la salud de Kiba fuera de peligro gracias a Asia, a quien Naruto le prometió dar un buen revolcón haciendo que la tímida niña se desmayara, todos se fueron a la cama con dos pensamientos. Uni se iba a causar estragos una vez que se enterara de lo que le pasó a Kiba y dos pobres Kiba iban a ser torturados por perder de nuevo, pero a no tenía otras ideas. Entonces, exorcistas, ¿qué piensan de la capacidad de clonación de Naruto-kun? Es una habilidad muy útil, debo decir, aunque todo lo que sabemos es que puede hacer muchas de ellas, pero puedo ver sus muchas aplicaciones, dijo Shenobia con un suspiro. Se sorprendieron cuando escucharon sobre esta habilidad. Intentaron obtener información, pero los demonios tenían los labios apretados. Ahora, como tener tres clones para ti, cada uno llenando todos tus agujeros al mismo tiempo. O oh, el placer, dijo Akeno en un tono sensual y emocionado. Dejó escapar una risa divertida cuando vio que las chicas inocentes se sonrojaban y comenzaban a tartamudear antes de correr a su habitación. O oh, esos son algunos buenos candidatos para el reclutamiento. Sería aburrido si el harén fuera solo demonios y una dama dragón. Necesitan algo de diversidad, maldita sea. La mañana siguiente. Todos se levantaron temprano, nadie durmió bien esa noche debido a la tensión en el aire. Sorprendentemente, Issei estaba en la casa de Naruto temprano en la mañana, sus instintos le habían dicho que hiciera eso. Cuando escuchó lo que le pasó a Kiba, estaba buscando sangre. Quería darle una paliza a Shitty Priest 2-0 pero no sabía dónde estaba. Entonces todos estaban esperando en la sala de estar a que algo sucediera o más, bien estaban esperando que el clon informara. El clon les enviaba mensajes sobre su progreso y hasta el momento el loco se movía por la ciudad sin rumbo fijo. Pero el clon eligió algunos ángeles caídos que seguían a Fre, así que pronto sucederán cosas. Sin embargo, había un pequeño problema. El Naruto original no se despertaba de su meditación sin importar lo que intentaran. Lo intentaron todo y me refiero a todo, desde mamadas hasta bragas. No se movió. Afortunadamente, Naruto, el clon que Naruto hizo para seguir a Kiba, tenía un poco más de poder que los clones normales. El clon planteó la hipótesis de que el original se sumergió demasiado en su meditación, por lo que todo lo que pueden hacer es esperar. Además, Grayfi ya no había regresado, por lo que no sabían si el Maou vendría a hacerse cargo. En otra habitación, otro Rubio despertaba de su sueño. Se sentía como una mierda como si hubiera dado cinco vueltas con un toro y perdido. Mirando a su alrededor vio que esta no era su habitación. Recordó sus pensamientos antes de recordar que perdió y que Naruto vino a rescatarlo. Se relajó un poco antes de levantarse de la cama. Vio una muda de ropa que supuso que pertenecía a Naruto. Después de cambiarse, bajó las escaleras y encontró a todos en la sala de estar. Solo ver a estos tipos hizo que le doliera el corazón por todas las cosas horribles que dijo y cómo los abandonó. Nunca se sintió tan avergonzado en su vida. Se sentía como un caballero deshonroso que era. ¿Vas a mirar que la bella durmiente está despierta? Dijo Naruto, lo que provocó que todos miraran en la dirección en la que él estaba mirando. Vieron a su caballero descarriado levantado y luciendo saludable aunque un poco cansado. Kibakun, estás despierto. ¿Cómo te sientes? ¿Todavía tienes algún dolor? Asia le preguntó. Estoy bien, gracias por salvarme la vida, dijo que iba antes de ver a su rey. Solo ver su rostro preocupado fue suficiente para que apartara los ojos de ella. De repente encontró el piso interesante. Siempre fue tan brillante y estos azulejos tan hermosos. Hubo un silencio embarazoso que siguió. Los exorcistas se sentían nerviosos por verse atrapados en una situación incómoda como esta. Kiba, y yo, Rías fue interrumpida antes de que pudiera terminar la oración. Kiba se arrodilló e hizo una reverencia. Lo siento a todos. Lo siento mucho. Los traicioné a todos. Traicioné a mi familia y, peor aún, a mi rey, que me dio todo lo que podría haber pedido. Dejé que mi venganza me cegará a lo que es importante hasta que casi me matan. No tengo derecho a estar en tu presencia, así que con tu permiso me iré ahora, dijo Kiba mientras se preparaba para irse. Me pido que me meta el pie en su trasero malhumorado, dijo y interrumpiendo a Naruto. Oye, no es justo. Quería patearle el trasero. Naruto gimió. Kiba miró a los dos sorprendido. Mirando a los demás, los vio sonriéndole mientras ría se dirigía hacia él. Ella lo sorprendió aún más abrazándolo y susurrándole quería decir que me alegro de que estés bien. Eres un miembro de nuestra familia. No hay forma de que te hayamos echado. Fue todo lo que le dijo a un Kiba congelado que no podía hacer nada más que llorar. Bueno, al menos esa patada en el culo le hizo entrar en razón. De lo contrario habríamos tenido otro Sasuke en nuestras manos, dijo Inata. Si hubiera resultado así, ni ella ni Naruto habrían dudado en matarlo. Sí, si hubiera resultado así, lo habría derribado sin pensarlo dos veces. Naruto expresó sus pensamientos sorprendiendo a todos. Estás bromeando, ¿verdad? preguntó a Keno no esperando que solo estuviera bromeando pero su tono decía mucho no no estoy bromeando cómo crees que Inata murió en primer lugar fue porque dejé que mi ingenuidad sacara lo mejor de mí una vez tuve a alguien a quien traté como a un hermano tenía un complejo de venganza como el de Kiba intentó matarme dos veces trató de esclavizar a algunos amigos míos y logró matar a mi novia así que créanme cuando les digo que no dejaré que vuelva a suceder a todo el mundo parecía sorprendido se volvió hacia Inata, quien asintió para confirmar la historia. Bueno, esa era otra parte de la vida de Naruto que no conocían. Te prometo que no terminaré así. Aprendí la lección de la manera más difícil, dijo Kiba. Es bueno saberlo, hombre, de lo contrario sería aburrido con solo nosotros dos y sin un tipo de sábana santa para tratar de corromper, dijo Naruto con una sonrisa astuta. No soy Shroud, quiero que lo sepas, gritó un Kiba con la cara roja que no podía creer lo que acababa de salir de su boca. Tu rostro dice mucho, amigo. Ni siquiera podemos describir la anatomía femenina sin que te conviertas en un desastre sonrojado, dijo Issei con una sonrisa mientras colgaba su brazo sobre el hombro de Kiva. Los exorcistas miraron con asombro. Esto está lejos de la forma en que imaginaron que se comportarían los demonios. Pensaron que ese caballero sería asesinado o torturado con seguridad, no esto. Están actuando como una familia real, perdonándose unos a otros como si nunca hubiera sucedido. ¿Es así como los altos mandos están tan interesados en este personaje de Naruto? Por cierto, Kiba, perdiste dos veces ahora. Entonces sabes lo que eso significa cuando el jefe se despierta, dijo el clon Naruto con una sonrisa que fue reflejada por Issei. Kiba estaba pálido al darse cuenta de lo que iba a pasar. Mierda. Más tarde esa noche. Después de un entrenamiento ligero y de esperar, la pandilla se reunió una vez más. Naruto aún no se había despertado y Grayfi aún estaba por regresar. El clon Naruto se estaba quedando sin chakra y Jinata tuvo que enviar a su clon para cubrir el espionaje. En este momento, dicho clon acababa de disipar el envío de sus recuerdos al original que sonrió. Bueno, parece que hemos encontrado su escondite. Por lo que mi clon ha visto, hay algunos caídos, todos de bajo nivel. El sacerdote de mierda 2, 0, está allí y también hay alguien que parece estar a cargo. Están en una iglesia abandonada un pocos kilómetros al sur de aquí, dijo Inata transmitiendo la información que obtuvo de su clon. Rías tomó una postura pensativa tratando de averiguar qué hacer a continuación. Primero necesitan identificar qué tan bien defendido está el lugar y si pueden ganar la pelea. Sabiendo lo impacientes que son los exorcistas, no se sorprendería si simplemente bailan el vals con sus armas encendidas. Así que tienen que hacer esto esta noche. Está bien, Inata, podemos ganar la pelea o también debemos llamar al grupo de zona. ¿Y qué tan bien defendido está el lugar? Ella preguntó. Bueno, el lugar puede infiltrarse fácilmente y tienen números bajos, pero esa es la cuestión. Es demasiado fácil y además el que está a cargo es débil. No hay laboratorios que indiquen que se están realizando experimentos o investigaciones, lo que me lleva a creer que es una base secundaria. Dijo Inata con el ceño fruncido. Por la forma en que se robaron las otras espadas Excalibur, indica que algunos jugadores poderosos y los que vio en esa base eran débiles, excepto el sacerdote Shiti. Así que definitivamente otro Orochimaru y su amor por numerosas bases. Está bien, solo para estar segura, a que no contacta a Sona y haz que su equipo se reúna con nosotros en la base. Inata, puedes quitar algunos de los objetos sagrados que consagran el lugar cuando lleguemos allí. Ya hecho, aunque no había mucho que quitar está bien, nos mudamos. Y exorcistas, sé que esto no está permitido, pero las circunstancias me han obligado a hacerlo. Somos aliados temporales, pero este es mi territorio, así que estoy a cargo. Trabajamos juntos si queremos llegar al fondo de esto. Dijo Rías en un tono firme que no dejaba lugar a discusiones. Los exorcistas se limitaron a asentir queriendo terminar cuanto antes esta misión y causar menos problemas de los que han causado. El clon Naruto dijo que se quedará para informar al jefe si se despierta. Ravel optó por quedarse atrás y cuidar a Naruto, mientras que Schuelan decidió acompañarlos. Entonces, todo el grupo se teletransportó a la iglesia, donde se encontraron con el grupo de Sona esperándolos. Después de pensar un poco en la estrategia, decidieron que Sona y su grupo, con la ayuda de Inata, manejaran la situación de seguridad mientras el resto se dirigía a Fred y su amo. El grupo de Sona entró primero eliminando al guardia haciendo un camino para el grupo de Rias. Sona y su equipo se sorprendieron de lo eficiente y eficaz que Inata neutralizó al enemigo. Ella simplemente estaba desapareciendo en las sombras y lo siguiente que el enemigo estaba cayendo inconsciente. Fue aterrador y sorprendente al mismo tiempo. Y mientras la seguridad estaba ocupada con los intrusos, Rias y su equipo se movieron rápidamente hacia sus objetivos. Derribando a algunos caídos callejeros que tuvieron la mala suerte de encontrarse con ellos, irrumpieron en una cámara subterránea y se encontraron cara a cara con Fred. Bueno, hola, diablos de mierda, amable de tu parte pasar por aquí. Me estaba aburriendo, ¿sabes? Dijo Fred. Asia rápidamente se escondió detrás de Rías, teniendo malos recuerdos asociados con ese maníaco. Kiva estaba tratando de controlar su ira al ver a quien lo humilló y lo derrotó. Sin embargo, los otros miembros de la nobleza. Mierda, tenía razón. Eso es básicamente Fred, que acaba de quitarla y e para convertirse en Fred. Incluso la forma en que hablan es la misma, exclamó Issei sin contener su sorpresa. El parecido era tan extraño. Cállate, demonio de mierda. No soy como ese debilucho, soy muy superior. Soy la mejor versión, ja ja ja, se rió Fred mientras un rayo se sonrojaba detrás de él. Y tú también tienes un ego superior, comentó Akeno. Esto hizo que Fred se enojara y sacara no una, sino dos espadas Excalibur, poniendo a los demonios nerviosos. Fred vio esto y sonrió. Amaba esa expresión en los rostros de sus presas. Fred, deja de jugar con ellos y acaba con ellos, dijo una voz desde el balcón que hizo que Kiva se congelara. Reconoció esa voz. Era la misma voz que lo perseguía en sus pesadillas, la voz que era la causa de dichas pesadillas. Empezó a temblar cuando su rabia volvió con toda su fuerza y más. Rías debe haber notado esto cuando puso una mano tranquilizadora sobre los hombros de Kiba para calmarlo. Luego miró al nuevo jugador que los miró con arrogancia saliendo de él. Quería preguntar quién era, pero Zenopia le dio una respuesta: Hoy se hará justicia. Por tus crímenes caerás hoy Freddy Valper Galilei. Fin del capítulo. I got your back money but to you put again oh yeah we find it back space that guess what she made shake that ass i got your back money it's so because you hot ladies we find it back let that clap everybody is okay hey it's chocolate cream we'll sweat how to jump yeah i'll be you know yeah. My of wild Swing, on said, Not to get to go Hey, move your bad day. 80, hey. on, 80, on, itty on. Hey, Cause I'm the queen Chocolate queen Chocolate queen Chocolate cream. Chocolate cream. Chocolate cream. Ch Chocolate cream.